8 de la mañana. Ecoradio te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Super Deporte, que a través de Ecoradio, a partir de estos momentos, empezamos una nueva emisión de nuestro programa que durante 33 años sigue disfrutando del favor de todos ustedes y que nos permite llegar a diario a través de estas ondas de la emisora Ecoradio 1400 kilociclos. Enlazados en estos momentos también con Radio Continental de Arequipa, la emisora de Cala y la más poderosa de toda la región sur del Perú, donde también tenemos, por supuesto, una legión de oyentes permanente en todas las emisiones diarias de nuestro programa. Y desde luego están las emisiones internacionales a través de la página del Facebook de Superdeporte P y también de ecoradio.pe. De tal manera que estamos enlazados internacionalmente con nuestros amigos, sobre todo coterráneos que viven en las diferentes latitudes del mundo. Hoy acompañados de nuestro panel de periodistas especializados esta mañana, Enrique Cornejo, Fito Palau, Marcelo Apaza, también está Leo Caballero, hoy nos acompaña desde un inicio el profesor Julio Gómez, y por supuesto en la cabina de audio solo montaje está Hernán Espinosa. Un amigo de usted, Raúl Maraví, los invita entonces a disfrutar el fabuloso mundo del deporte. Iniciamos entonces con nuestra cartelera de la mañana. Ricardo Gareca ya tiene el 11 definido para el partido amistoso versus Paraguay, que se juega mañana en Trujillo. El equipo sería con Galese, Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco, Tapia, Yotún, Carrillo, Flores, Cueva y Guerrero. Eso es lo que siempre ha preanunciado, que será el equipo. Delegados de Universitario y Alianza Lima hicieron uso de la palabra ante Comisión de Justicia de la Asociación de Fútbol Profesional. Mostraron su disconformidad con el informe del árbitro Víctor Hugo Carrillo. En el tenis, Roland Garros, el campeonato de tenis, uno de los más importantes en el mundo. Dominic Thiem de Austria le ganó a Novak Djokovic de Serbia por 3-0 con parciales 7-6. En el tie break, 7-5, 6-3 y 6-0. Ya está en semifinales. Otro clasificado es el español Rafael Nadal, que derrotó a Ben Valliers. Instantes, dentro de unos momentos jugarán Andy Murray. Perdóname la interrupción con lo bueno del caso. Salvo una tan extrajinción de parte de mía. Nadal le acaba de ganar a Pablo Carreño, quien se ha retirado por una lesión. Iban 6-3 primer set. Carreño se lesiona, Nadal está clasificado en semifinales. Bueno, choque de españoles, ganó Nadal. Así es, ante el retiro de Carreño. Y la cancha de tierra, de ceniza, es siempre favorable a Nadal, que está acostumbrado a ello. Bueno, Julio César Uribe fue presentado en su nuevo club San José de Oruro de Bolivia. Hoy a las 19 horas se juega el partido de los playoffs de la NBA entre los Warriors del Golden State versus los Cleveland Cavaliers. También se juegan amistosos internacionales. Entre los más importantes están los partidos entre Italia versus Uruguay, que se jugará en Niza, Francia. España recibe a Colombia en Murcia y Bolivia recibe a Nicaragua en Tarúa. En Tarija, perdón. Quedó todo listo
quedó todo listo para jugarse en las semifinales del Mundial Sub-20 que se juegan en la madrugada de mañana jueves en Corea del Sur. Juegan Uruguay con Venezuela y luego Italia con Inglaterra. Bueno, dos sudamericanos se eliminan, uno de ellos pasará a la final. Histórico sería que Venezuela sea finalista de este campeonato mundial sub-20. Bueno, estas son las notas de portada y por supuesto, la más importante que debimos empezar por ahí, escándalo. Uy, escándalo, qué escándalo. Es una canción que me recuerda, escándalo en la familia. ¿Recuerdan ustedes esa vieja canción? Bueno, pues escándalo en la familia del fútbol. Una vez más, la Conmebol da noticia. La auditoría realizada por la entidad representativa de la región sudamericana del fútbol, en el resultado de la auditoría se ha comprobado, ya esto ha acusado oficio a la Fiscalía de Paraguay, porque hay evidencias de dinero del señor Nicolás Leos, que habría festinado con aproximadamente 128 millones de dólares distribuidos en diferentes cuentas. Ha sido muy severa y exhaustiva la investigación, serena, tranquila, silenciosa, en la Conmebol, en la auditoría, y han determinado que él y Figueiredo habrían festinado millones de dólares inicialmente. Y claro, inicialmente, porque todavía está, habría todavía quizás una mayor cantidad de dinero. Imagínense ustedes el nuevo escándalo que se da en el fútbol sudamericano con esta auditoría que ya ha sido sancionada y que está en poder la Fiscalía de Paraguay, que por supuesto va a iniciar los trámites correspondientes en la penalización de estos delitos, aunque estos dos señores están detenidos. Pero imagínense ustedes, el escándalo sigue brotando en el fútbol internacional. Vamos ahora a iniciar nuestro programa con la presentación, como todos los miércoles tan esperada, del doctor Artidoro Cáceres Velázquez en nuestro programa, y le damos la cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Raúl. Aquí un poquitito resfriado y como ocurre con frecuencia en este tipo de resfríos en esta época del año, la audición un poco disminuye. Así que le ruego que considere este hecho y me levante la voz, por favor. No, tranquilo. Igual estoy yo, doctor. Así que ese es un virus que lamentablemente siempre se da en esta, cuando hay estos cambios de clima. Lamentablemente nos afecta a algunos. Pero siempre yo les he aconsejado, cosa que yo mismo tengo que hacer, ¿no?, que en esta época del año, todo hay que hacerlo vestido. Así es. Bien. ¿Aló? Sí, lo escucho, doctor. Bien, yo la pregunta que quisiéramos... Yo decía que en esta época del año, todo hay que hacerlo vestido. Ah, todo hay que hacerlo vestido. Es un poco complicado eso, doctor. Para no resfriarse. Es un poco complicado. Un poco, pero bueno, tiene usted razón. Para no resfriarse, sobre todo los pies. Hay otro que se han olvidado, me dice aquí Marcelo. Doctor, la pregunta del día, y es algo que lo tocamos nosotros hace dos días acá en el programa, es respecto el por qué en estos momentos notamos nosotros que la gente, sobre todo los niños jóvenes y también adultos, hoy día es muy, muy común ver por las calles a niños, sobre todo, ataviados con las camisetas de fútbol que identifican a los clubes más populares del mundo, ya sean Real Madrid, Barcelona. Estoy mencionando lo que son lo más utilizados, y hay otros como la Juventus, Boca Juniors, River Plate, en fin. Pero ¿por qué esa identificación de la fanaticada futbolera en el Perú con camisetas que pertenecen a otros países y no a los nuestros? Es decir, ¿qué ha pasado con esto, doctor Artidoro Cáceres? ¿Por qué este fenómeno que se da aquí en el Perú y en otras partes del mundo también, pero aquí en el Perú se está notando con mucha mayor acuidad? Le agradezco que me haya usted planteado esta pregunta, porque a mí también me ha parecido un hecho insólito, por decirlo menos, que las modas cambien tanto, que inclusive he visto que en actividades culturales, cine, teatro, y algunas veces cuando yo tengo que dar conferencias, tengo a algunas personas o veo a algunas personas que en estos lugares en donde hay que ir más o menos elegante, van con las camisetas de estos clubes deportivos.
de vez en cuando se ve a alguien con la camiseta nacional, pero como usted dice, generalmente el nombre de los equipos nacionales no es utilizado en las camisetas. Yo tengo una respuesta para eso. Así como las mujeres se visten con esos blue jeans rotosos, sucios, cochinos, que denotan pobreza, no lo tienen porque esos pantalones cuestan caro. Limpieza, no son desaseadas, los vestidos que usan son limpios. Y por supuesto elegancia, eso sí que no la tienen, porque en realidad el uso de estos pantalones rotos, descosidos, sucios, etcétera, manchados, igual que las camisetas deportivas, corresponden a una moda que se llama guachafería. Esta es la palabra, el peruanismo que yo emplearía para esta realidad. Esta realidad que existe, y que existe también en muchos otros aspectos. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. No es nada nuevo, porque en diferentes aspectos hemos visto esto que yo llamo xenofilia. Así como hay una xenofobia, en este caso es una xenofilia. Adaptamos lo que viene de afuera porque consideramos que es mejor. Se ha dicho mucho que inclusive cuando viene un extranjero aquí al Perú, los hombres les abrimos los brazos, ¿no?, ampliamente, y las mujeres abren los brazos y algo más, porque es extranjero. Pero hay algunos aspectos que me gustaría puntualizar. En primer lugar, la superioridad. ¿Real? ¿Existe? Sí, pues, existe una superioridad en un mejor rendimiento. No tenemos aquí un Messi, un Ronaldo, no tenemos esos grandes jugadores que existen en los clubes extranjeros. Mejor capacidad, por supuesto, inclusive mejor capacidad económica. Es diferente que alguien se ponga una camiseta del equipo de mi ciudad, que es el UTC, a que se ponga uno del Juventus o del Real Madrid. La mejor capacidad de sus jugadores es un atractivo para identificarse. Inclusive cuando se ponen alguna camiseta nacional, se ponen siempre el 9 o algún jugador que es de su predilección y que tiene capacidad futbolística. El comportamiento de los jugadores también es un atractivo. A ver si alguien se pone la camiseta de estos peleadorcitos en el último encuentro de Alianza U. No, pues, se pone la camiseta del ídolo y de la imagen que da, el club, el equipo y hasta el entrenador. Esto es lo que yo llamo el primer factor de una superioridad real. Es un atractivo que viene de lo extranjero. El segundo factor es la publicidad. La publicidad es tan tremenda que el fútbol se ha transformado en una religión. Es una religión. Vean ustedes lo que pasó en la final Real Madrid-Juventus. Se paralizó la ciudad. Es decir, esta publicidad que es a nivel mundial, que se ha globalizado y que tiene excelentes agentes de marketing, que hacen que además de la superioridad de los equipos y de los jugadores, haya un marketeo, una publicidad que es tremenda, que no es la misma que tienen nuestros equipos y nuestros jugadores nacionales. Y el tercer lugar, el tercer elemento que yo considero es lo que se llama la xenofilia, a la que le llamé amor a lo extranjero, amor a lo foráneo. Esto es antiguo. Es posible que esto ocurra después de la conquista del Tahuantinsuyo, porque en la época del Tahuantinsuyo, y a lo mejor, según algunos historiadores, en especial la señora María Rostorowski, que ha estudiado tanto el Tahuantinsuyo, que tiene artículos y libros publicados sobre esto, nos enseña que en la época del Tahuantinsuyo, antes de la llegada de los españoles, aquí se cultivaba el regionalismo, que tal vez fue un elemento que influenció en la conquista, en la destrucción de este inmenso territorio que se llamó el Tahuantinsuyo. Porque según se dice, en esa época los ayllus, las regiones, se cohesionaban en torno a sus propias huacas, a sus señores. Con ellos se identificaban, y no con los poderosos lejanos incas
que estaban en el Cusco, cuya presencia era muy difícil que se lograra en tan extenso territorio. Entonces, la identificación se hacía con su región, con su etnia, y no con los grandes, lejanos y temidos soberanos. El Estado Inca no creó sentimientos de identidad entre estas microetnias, diríamos, entre estas regiones. Entonces, no había ese amor, salvo un denominador común, salvo el único elemento que los congregó y los unió, si se quiere, era el idioma, el quechua. Pero los collas, los chancas, los chavines, usaban su propio idioma y además adoraban a sus propios dioses, y por supuesto el Tahuantinsuyo en ese sentido no era una nación. Eso es lo que está fallando también aquí. A veces el chalaco no se lleva bien con el limeño, ¿no? Y por supuesto el que vive en el Callao generalmente usa la camiseta del Boys, pues, ¿no? Entonces este elemento regional que se va desapareciendo ha hecho que todo lo extranjero, que se considere que todo lo extranjero es mejor, que todo lo extranjero es más positivo, que lo nacional es inferior. Y nos han introducido desde niños eso que se llama memes de inferioridad. Por ejemplo, nos han hecho creer que lo blanco es mejor que lo mestizo, es mejor que lo negro, es mejor que lo cobrizo. Y por supuesto, los ojitos azules, la carita blanca, el pelito rubio, tienen predominancia por lo cobrizo, por lo moreno, por lo negro, etcétera. Inclusive en los nombres. Ah, ahora ya no se quiere llamar Juan, se llaman John, ¿no? Y el apellido Quispe, a veces lo transforman en Smith, es mejor el Smith que el Quispe. El quechua va desapareciendo porque no lo practicamos, no lo queremos y muchas veces se lo rechaza. Eso es lengua de cholos, decían antes los abuelos. En muchas casas existen pinturas, copias de pinturas extranjeras, o en algunas salas hay un la imagen de un Jesucristo, años ahí con flores de plástico descoloridas, pero no hay huacos, no hay tejidos o copias de tejidos chavín, mochica, etcétera. Le dicen a usted cholo y se siente ofendido. Es posible que se prefiera la chicha de jora a una Coca-Cola, ¿no? Inclusive los nombres, se le llama mate de coca a la tisana de coca, a la infusión de coca, dándose cuenta que el mate es otra hierba, pues, que no existe en el Perú. El mate existe en Argentina, en Paraguay, en el sur del Brasil, pero no existe en el Perú. Sin embargo, se pide mate de coca. Es increíble cómo la gente prefiere viajar a Miami antes de irse a Cusco, o antes de irse a conocer Machu Picchu. Inclusive, los mismos cusqueños se van primero a Miami, a París, a Madrid, y por supuesto, nuestra moneda misma, a veces la gente prefiere al dólar que al sol, y por supuesto, prefiere más al whisky o al vodka que al pisco o a la chicha de jora. Entonces, todos estos elementos que son tremendos, tremendos, porque inclusive usted va a una fiesta o a una reunión, y dice, este vino es chileno, este vino es español, este vino es alemán, este vino es francés, ¿y cuándo está el vino nacional? Ah, está devaluado, porque el que lleva un vino extranjero, ese está mejor recibido. Inclusive yo creo que la gente, no sé, habría que hacer una encuesta, está consumiendo más Coca-Cola o Pepsi-Cola que Inca-Cola. En el idioma, ahora resulta que a todos, después que se despiden, no le dicen que te vaya bien, no le dicen que te vaya bien, le dicen cuídate, ¿no? Cuídate, del be careful, ¿no? Lo han traducido. No le dicen, está bien. Bueno, no, le dicen ok. Y ahora resulta que también le dicen brother. Cuando yo voy a jugar tenis, los chicos, que inclusive son quechua hablantes, me dicen, ¿quién va a ser tu brother? ¿Quién es tu partner, brother? Oye, déjate de vainas, pregúntame quién va a ser mi waiki, mi waikicha. ¿Ah? Y dime, waiki también a mí. No, lo nacional se devalúa, no hay política de protección, ni del idioma, ni de las costumbres, ni de la vestimenta. En el verano, por ejemplo, estamos usando los jugadores, los pantaloncitos, esos que vienen con marcas extranjeras. Hace unos 3-4 años
en pleno verano, cuando estábamos por encima de los 30 grados, a mí se me ocurrió ir a jugar tenis con esa vestimenta inca de faldín, que en este momento no me acuerdo el nombre en quechua, pero naturalmente unos me vinieron persiguiendo y otros me dijeron huachafo, pero usar eso ahora sería ridículo inclusive. Inclusive cuando uno les pregunta en quechua, ayanyachu o imainama kashkanki, como se dice, cómo estás, cómo te va, ese huachafo, porque igual es a ellos que uno hable inglés, que hable francés o que hable quechua, les parece huachafo. Entonces, la respuesta es esa, esta realidad existe, pero es parte de nuestra educación, de nuestra xenofilia, y por supuesto, consideramos que una mujer... Ah, no, tiene que ser rubia, de ojos azules y blanquita. Y que si se llama Mary Duan, mejor todavía, ¿no? O Luis, etcétera. Esos extranjerismos que nos están enajenando. Y ahora resulta que las camisetas de los clubes extranjeros y de los jugadores extranjeros se usan hasta para ir a la iglesia, creo. En fin, este es mi modesto comentario, Raúl. Usted lo ha dicho muy claramente, doctor, lo ha definido. Somos unos xenófilos, pues aunque no es un pecado ser xenófilo tampoco, porque lo que viene de afuera y si es bien transportado, ¿no es cierto? A nosotros, realmente lo que viene de afuera y es bueno, había que aplicarlo, pero aquí lo que está produciendo, usted lo mencionó en algún momento en su alocución, es precisamente por la falta de, por ejemplo, que el deporte, que el fútbol concretamente, la falta de valores que llame, que conmocione la atención, las malas actuaciones de los equipos nacionales, hace que la gente, los niños sobre todo, tomen más predilección por lo que ven en la televisión, equipos como Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, Boca, River, en fin, y por eso una percepción, yo digo que no es un pecado, porque es una percepción muy propia de los niños que ven éxito en eso, ven ídolos en esos jugadores. Se promueve eso, se promueve. Ajá. Y por supuesto, nos va haciendo perder nuestra propia identidad. Ah, eso es, claro, si nosotros lo dejamos... Pero, ¿cómo se combate eso, doctor? Con resultados, pues si no hay resultados... Pues no hay calidad. No hay calidad. Entonces, al niño, ¿cómo decirle? Oye, tú tienes que ponerte la camiseta, pues, de la U de la Alianza. Yo que me voy a poner una camiseta de perdedor. Ah, así ¿no? es, esa es la verdad. Esa es la verdad, por eso que queríamos esta pregunta, que usted lo ha resuelto con mucha propiedad. Por supuesto, tocando más, ampliando más el espectro de por qué nosotros muchas veces preferimos lo que viene de afuera. Pero eso es ancestral, pues eso viene de siglos pasados. Ahora, imagínese a los niños cómo se les está inculcando los juegos que vienen de afuera con nombres de lo más extrañísimos, esos uh-huh. juguetitos de la Guerra de las Galaxias y de no sé qué. Uh-huh. Ellos prefieren jugar con eso que con animalitos nacionales. ¿Usted cree que los niños van a jugar con llamas, con vicuñas o con esos perros calatos que sean perros peruanos? No. Entonces, esa educación es extranjerizante. Y como digo, nos hace perder nuestra identidad, porque hasta el propio lenguaje está deteriorándose por el uso de palabras que nadie entiende. Por ejemplo, usted ve en los medios de comunicación social, ¿no? Mi USB, ¿dónde está mi USB? ¿Y qué significa eso? Ah, no sé qué significa, pero eso es lo que se llama este aparato. No tiene ni idea de por qué se llama así. Uh-huh. ¿No? Inclusive la palabra, como dije, emoticón. Emoticón, ¿no sabían? Así no, es. No saben absolutamente, el meme, no saben que se extrae de inclusive de la ciencia, porque desde el comienzo nos dijeron que la computadora era un cerebro electrónico. Eso lo admitimos y comenzó la debacle. Después vino el lenguaje de la computadora. Lenguaje, no, es un código. Luego vino la memoria de la computadora. ¿Qué memoria? Eso es un archivo. Después vino la inteligencia artificial y nos fastidiamos. Ahora genes, ¿no? Hasta genes, porque dice de primera generación, de segunda generación. Y después nos metieron la palabra virus en la computadora. ¿Virus? Por favor, nos robaron de la biología. Y por eso es que dentro de poco va a venir la computadora con alma. Y lo vamos a admitir. Muy bien, doctor. Ha sido usted, como siempre, muy gentil, muy esperado su comentario, muy ilustrativo, y nosotros se lo agradecemos bastante y ya nos reencontramos el próximo miércoles. Causacho en Perú. Causacho en Perú, muy bien. Estuvo el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, como siempre, con clases realmente muy didácticas
todos los miércoles aquí en el programa Super Reporte de Eco Radio. Y cualquier consulta a los amigos que quisieran hacerle consultas personales al doctor Altidoro Cáceres Velázquez, los pueden hacer al 4456431. 4456431, que él estará dispuesto a atender cualquier requerimiento, cualquier consulta que ustedes quisieran formular. Bueno, son las 8:25. Luego de la pausa vamos a tocar un tema que yo lo dije en el tema de portada, precisamente el escándalo tremendo, mayúsculo, que se vuelve a alborotar el fútbol sudamericano con esto del informe auditor de la Conmebol, que ha descubierto las cuentas en varios bancos del señor Nicolás Leos, expresidente de la Conmebol, y que ya obra en poder de la Fiscalía de Paraguay. Y como ustedes ven, este es un nuevo escándalo, que seguramente este tren jalarán otros coches, ya vendrán los menores. ¿Quiénes serán? Mucha gente debe estar temblando seguramente en el ámbito sudamericano, porque la verdad, dice, yo no me voy solo. Siempre cuando una persona está complicada hasta el 100, dice, yo tampoco, no, pero yo no me voy solo, ¿eh? Eso lo escuchamos aquí a Belaún del Ocio, ¿no? Cuando le preguntaron, sí, yo no me voy solo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, pues, vamos a la pausa y volvemos. Zapatilla New Pupes, las preferidas por los escolares, suaves como un guante, económicas, resistentes y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga Zángaro 1132, puestos 116 y 131 en Lima. Zapatillas New Pupes, las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado. Está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y, por supuesto, nuestro precio justo. Bendice, Bendice, Bendice. Bendición que te cuida. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con 80% algodón para que la piel no sude, no te ajuste demasiado, ni se desarme en plena actividad. No produce alergia por su mayor proporción de algodón. Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Venta exclusiva de vendas Mexel en boticas Inca Parma. La vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto nunca está de más. Sí, más. Con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganaré más. CIMAS, el mejor instituto del Perú. CIMAS. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional en las modalidades de personal training, full body, baile fitness, pilates, step, fitness de combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida. Llámanos al 265-5677A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva, así como en nutrición y rehabilitación deportiva. Llámanos al 265-5677A. 77 ENDA, la primera escuela de América. The name of the game. 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 Las 8:29, 8:29. Bien, vamos entonces al tema, este tema que nuevamente lo vuelve a concitar la atención, es lo hecho por la Conmebol, la auditoría que ha ejecutado la Conmebol y que ha arrojado esta cantidad, esta millonaria de dinero que no ha justificado estos ingresos el señor Nicolás Leos. Y entonces, y ahora en poder de la Fiscalía Paraguaya, que está haciendo las investigaciones del caso para procesarla y obviamente penalizarla, pero bueno,
Fito, tú estás, trajiste el tema, pues esto lo aparece en la página de la... En el Facebook de Superdeporte, lo hemos colocado ayer. Lo hemos colocado, como efectivamente. Policía, ¿no? Y ahora vamos a ampliarlo. Hay una auditoría forense, le llaman análisis forense, del doctor Daniel Mendonca, me imagino que debe ser el brasileño este señor. Esta auditoría, estas conclusiones las presentaron en el Congreso de la Conmebol que se hizo en Chile en abril. Obviamente esta parte no la dieron al público, son cosas obviamente reservadas para ellos. Y al parecer en ese congreso se adoptó el acuerdo de que se denuncie a quien tenga que denunciarse. Sí, Pito, un instante nomás porque no queremos perder la oportunidad de conversar con el señor Pedro del Rosario, que ha sido presidente de la Federación de Karate, que hoy día postula, en la lista que hasta ahora tenemos conocimiento, va a postular al Comité Olímpico Peruano, así que no queremos hacerle perder tiempo. Señor del Rosario, ¿cómo está? Buenos días. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo. Después, con mucho gusto, ¿cómo estás contigo? Efectivamente, Pedro, después de muchos años, diría yo, desde que tu época de presidente de la Federación de Karate, que desde luego lo hiciste bastante bien. Ahora, estás... postulando al Comité Olímpico Peruano, y cuéntanos cómo está esto, cómo te decides postular al Comité Olímpico Peruano, que en este momento está descabezado, y en una crisis que realmente nosotros queremos que esto se aclare, pues se trata de un organismo muy importante que aglutina todas las disciplinas olímpicas de Perú. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo nació esto? Bueno, Raúl, esta decisión fue tomada juntamente con un grupo de presidentes de federaciones olímpicas, teniendo en cuenta la grave crisis en que se encontraba el Comité Olímpico Peruano. Y decidimos que teníamos que tomar acción, ¿no?, para rescatar al Comité Olímpico de la crisis económica, legal y financiera en la que se encuentra, en favor, y todo esto en favor de los deportistas peruanos. Es así como nos decidimos. Y el 24 de abril de este año pasado, presentamos nuestra lista candidata. Hemos formado una muy buena lista, creo yo, todos presidentes de federaciones olímpicas, y bueno, estamos ya en la fase final del proceso, por cuanto el 28 de junio, o sea, a fin de mes, no se producirán pues las elecciones en el Comité Olímpico. Ahora, cuando hablas de crisis que ha llegado a tocar fondo en el Comité Olímpico Peruano, por supuesto estás tácitamente expresando ahí que la gestión de Quiñones, que fue el último presidente del Comité Olímpico Peruano, fue pésima. Bueno, mira, Raúl, cuando tú haces una investigación, un análisis de una institución, llámese sociedad, mercantil, asociación, etcétera, ¿no?, haces una somera en tu análisis e investigación del estado financiero y económico y administrativo, y ves de que esta está prácticamente quebrada, ¿no?, que quiere decir de que quien ha administrado esa institución lo ha hecho muy mal. Te puedo decir con certeza, ¿no?, que de ser elegido voy a encontrar, o vamos a encontrar, una institución con una deuda corriente que bordea los 14 millones de soles. Bárbaro. Eso, ¿no?, eso sin contar la cantidad de juicios de acreedores, ¿no?, que han demandado al Comité Olímpico Peruano por falta de pago, ¿no? La última, por ejemplo, que me he enterado es de que el MINEDU, el Ministerio de Educación, ¿no?, ha solicitado una invitación a conciliar, como se llama en el argot jurídico, ¿no?, al Comité Olímpico para que le paguen o devuelvan 102 millones de soles, ¿no?, producto de cuentas no rendidas. Entonces, tú comprenderás que la cosa es bastante delicada, pero alguien tiene que tomar al toro por las astas. Estamos decididos, ¿no?, a que el Comité Olímpico Peruano nuevamente retome su sitial que le corresponde dentro del ámbito nacional. ¿Cómo se puede haber juntado esto? La verdad que es escandaloso. Por un lado, 14 millones que no han sido justificados, que es, mejor dicho, cuenta corriente, es un déficit, y lo otro, una deuda que tiene contraída de 102 millones de son soles, ¿no?, dólares. No, son soles. Soles, sí. Es una cantidad fabulosa de dinero. Y cómo esto que ha ido juntándose, y que realmente no entendemos cómo han podido ir trabajando, tratando de ocultar malos manejos, mal trabajo administrativo.
La verdad que acá vas a entrar a trabajar, mi querido Pedro Rosario, si que resultas electo, es en un ambiente realmente caudaloso. Este es peor que el Huaico. ¿Cómo solucionar este problema? ¿Eres muy consciente de que estás entrando a un terreno turbulento, Pedro del Rosario? Sí, sí, por supuesto, Raúl, por supuesto. Lo primero que vamos a hacer es ser elegidos, lo primero que vamos a hacer es una auditoría legal, financiera y económica para marcar una línea entre lo que ha sido la administración anterior y lo que va a ser nuestra administración, y es que llegamos, ¿no? Porque realmente, y luego que se haga esta auditoría, ¿no? Vamos a convocar a una conferencia de prensa, ¿no? Para que se sepa exactamente cómo está, cuál es el estado del Comité Olímpico Peruano, ¿no? Y que la gente sepa exactamente, ¿no?, lo que ha sucedido ahí, ¿no? Y claro, ya tomaremos nosotros las acciones correspondientes, ¿no?, para comenzar a sanear la institución, en conversaciones con el Instituto Peruano del Deporte, con el Comité Olímpico Internacional, con quien tenemos ya establecidas comunicaciones, con la Organización Deportiva Panamericana, todas estas instituciones internacionales que tienen que ver con el olimpismo mundial. Así que, bueno, hay que trabajar duro, ¿no? Y para eso estamos preparados, Raúl, y tú me conoces, más de 30 años dentro de la dirigencia deportiva nacional, ¿no? Y con una sola línea. Ahora, claro, Pedro, porque aquí el tema es cuando hay dinero de por medio. Entonces, uno puede imaginarse muchas situaciones, aparte del malo manejo, se puede equivocar en las inversiones, se ha perdido en esto, o se puede haber metido dinero en la bolsa, se ha perdido, en fin, que se podía justificar, pero también podríamos pensar nosotros que aquí ha habido malos manejos, habría habido dolo, no sé, dinero transferido a cuentas propias, como ha habido en otras instituciones. Y esto sí es gravísimo, porque aquí habría que pensar que tendría que sancionarse penalmente, tendría que haber un enjuiciamiento penal a quienes resulten responsables. ¿Es así, Pedro? Bueno, yo tengo entendido de que ya hay procesos penales en curso, uh-huh, ¿no? Por supuesto, no me corresponden a mí analizar, porque esto corresponde a dirigentes que hoy día están inhabilitados, suspendidos, y ellos tendrán que responder personalmente ante la justicia penal, ¿no?, por los manejos, ¿no?, en la administración del Comité Olímpico Peruano, ¿no? Como te digo, todo esto te lo digo a priori, porque no tengo, digamos, tengo una visión, tengo algunas conversaciones con algunas personas, ¿no?, de dentro del Comité Olímpico, pero realmente tenemos que estar sentados ahí. Primero tenemos que ser elegidos, número uno. Número dos, tenemos que jurar el cargo. Número tres, información. Y número cuatro, no tomar las acciones del caso para comenzar a sanear esto, a conversar con los acreedores, ¿no?, y a conversar con el IPD, ¿no?, y bueno, tratar de avanzar, ¿no?, dentro de una línea, ¿no?, de buena administración. Señor Pedro de Rosario, ¿cómo le va? Buenos días. En cuanto al tema de esta convocatoria para elecciones, la consulta sería en todo caso, ¿quién ha convocado a las elecciones del Comité Olímpico? Porque tenemos entendido que no hay pues un directorio formado. ¿Cómo se ha hecho esta convocatoria? Esa es la pregunta uno. Y la segunda, ¿cuántas federaciones al momento, porque hace una semana atrás hablamos con el señor Óscar Fernández, el presidente ejecutivo del IPD, y manifestaba que aún menos de 23 o 24 estaban con el visto bueno justamente para ya estar dentro de este proceso eleccionario? Sí, el proceso eleccionario fue convocado, ¿no?, por el actual Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Peruano. Mucho se ha comentado de que está acéfalo, que está descabezado. No es así, es así. En este momento el Comité Olímpico Peruano no cuenta con 5 o 6 directivos, o 5 o 6 personas, ¿no?, que no han renunciado y que están en funciones. Y de acuerdo al estatuto, ¿no?, con 5 personas, con 5 directivos, no puede haber quórum a efectos de que convoque y que funcione el directorio. Es el número uno. Y en cuanto a las federaciones que están activas, ¿no?, y que en esta semana se van a dar a conocer, entiendo yo, ¿no?, casualmente el padrón electoral, yo concuerdo con Óscar Fernández, ¿no?, en que serán unas 20, 22 federaciones olímpicas
las que serán activas y las que serán parte de la asamblea ordinaria eleccionaria el 28 de julio. Ahora, una pregunta final, por lo menos de mi parte. Aunque Raúl creo que también fue reiterativo nuestro director en el tema de que en cuanto al tema de su experiencia, que nadie duda, y su trayectoria a nivel de karate, yo pongo una pregunta y solamente la dejo en un comentario si ustedes lo pueden ampliar o también obviamente ratificar. ¿No hay otros dirigentes, me refiero en el tema de gestión deportiva, y no lo digo por usted, lo digo en general, que puedan aparecer? Porque me da la impresión como es un círculo que siempre va siguiendo sobre las mismas personas. ¿Hay alguna opinión que tiene al respecto? ¿No hay nuevos directivos, nueva gente nueva que tenga nuevos aires? Bueno, mire, eso no se depende de cada persona. O sea, yo me inicié en la dirigencia deportiva hace más de 20 años, ¿no? He sido presidente de la Confederación Sudamericana, ¿no? Asesor legal de la Panamericana, y uno va construyendo su vida deportiva en cuanto a la dirigencia se refiere. Y si salen nuevos dirigentes, bueno, la cancha es libre para que salgan nuevos dirigentes, jóvenes dirigentes, etcétera, y que vayan construyendo pues su vida dirigencial, ¿no? En cuanto a nosotros se refiere, creo que tenemos y cumplimos los requisitos, que es muy importante cumplir los requisitos que señala un estatuto, en este caso el del COP, para poder postular a la presidencia, y así como las demás personas que me acompañan cumplen exactamente con todos los requisitos que el estatuto rige. Finalmente, Pedro, ¿quiénes son algunas de las personas que te acompañan en esta futura gestión? Bueno, de vicepresidente está el señor Napoleón Valdés, presidente de Ecuestre, Deportes Ecuestres. De secretario general va Carlos Manuel Lasarte, que proviene de hockey sobre césped. Los secretario está Gustavo Cárdenas, presidente de atletismo. De tesorero va el señor José Spilman, presidente de remo. Protesorero va el señor Jorge Barrera, presidente de vela, ¿no? Después tenemos miembros suplentes: está el presidente de bádminton, Gonzalo Castillo; está representante de la Federación de Tiro, Mariana Quintanilla, ¿no? Entonces, creo que hemos formado un grupo muy importante, y me estoy olvidando del presidente de natación, ¿no? El señor Eduardo Tabini, que también forma parte del equipo. ¿Ya se cerraron la presentación de listas o todavía está abierta? No, la presentación de listas se cerró el 24 de abril. Ah, el 24 de abril. El 24 de abril se presentaron dos listas, ¿no? La mía y la de otra persona, ¿no? Y somos las que estamos en la lista, ¿no? Yo entiendo que esta semana, ¿no?, en estos días, ya el Comité Olímpico va a sacar un comunicado, ¿no?, en cuanto a las listas que quedan vigentes, ¿no?, que quedan en la LIC, y bueno, esperar nomás el 28 de junio de la Asamblea Ordinaria Eleccionaria. Muy bien, Pedro, ha sido muy grato conversar contigo después de muchos años, y bueno, seguramente lo haremos más continuamente, si tú lo permites, para enterarnos de cómo marcha tu campaña, los proyectos que tienes, en fin, muchas cosas más que conversar todavía. Así que te agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta mañana, Pedro del Rosario. Bueno, Raúl, mucho gusto de haber conversado contigo después de mucho tiempo, y siempre contigo una especial deferencia, ¿no?, en el futuro. Gracias. Un abrazo, Pedro del Rosario. Bien. Vamos ahora con el tema que había quedado... Sí, Fito. Solamente para terminar lo del señor Rosario. Van a haber elecciones aparentemente con una sola lista. No es una lista única, con una sola lista. Yo dudo que se pueda inscribir en estos públicos. Lo adelanto ahorita, lo firmo ahorita. Va a ser un vía cruce que va a pasar. Y bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Lamentablemente. Pero va a ser muy muy complicado que se pueda inscribir en estos públicos por todas las irregularidades que nuestros compañeros Luis Miguel Salazar, William Buleje, y hasta Miguel Salino en su momento han reseñado. Pero bueno, volviendo al tema de la Conmebol, ¿no? En el mes de abril, el Congreso de la Conmebol en Santiago de Chile recibió el informe del análisis forense de los auditores y acordaron que se denuncie a quien se tenga que denunciar, que me parece que es lo correcto, porque no creo que deban haber vacas sagradas, ¿no? Ya el día de ayer la Conmebol ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Paraguaya contra los señores Nicolás Leos y Eugenio Figueredo. ¿Por qué? Porque han desviado más de 128 millones de dólares a cuentas
del extranjero, obviamente, están denunciados por los presuntos ilícitos, lo que vendría a ser la Cárcel de Perú, asociación ilícita, lavado de activos y el hecho de como un abuso de confianza, una actuación desleal hacia la empresa para la cual ellos trabajaban, ¿no? O la cual ellos dirigían, que era la, la Conmebol. Pero aquí el informe señala a dónde han ido a parar esos dineros. Pero acá hay un hecho que ya verdaderamente linda en lo delirante de lo que puede ser la impunidad. Porque siempre le hemos dicho, Raúl, el principal problema no es el crimen ni el delito. El principal problema es que eso quede impune. Porque eso le da mayor poder al delincuente para poder decir, si no me pasa nada, voy a seguir haciéndolo. El señor Leos, por ejemplo, entre los años 2000 y 2005, debió en 52 transacciones 10.425.000 dólares a cuentas del Banco de Brasil, pero a nombre de Nicolás Leos. O sea, él ya ni siquiera se cuidaba de pasar la nombre de su chofer, un tercero, su primo, o formar en Panamá una offshore con $100 y no, claro, y ponerle pues este juego limpio si quiere, fair play a la compañía, nada, a nombre de él. ¿Ya? Creó una compañía que se llamaba NL Stevia. NL es Nicolás Leo. Pues. Evidente, en esa compañía fueron entre el 2005 y 2009 17 operaciones, $16.525.000. Transferencias bancarias a cuentas no identificadas. Esto es lo que normalmente se hace, cuentas cifradas. La cuenta tiene un número y no se sabe quién es el... ¿no? Bueno, sí se sabe. El banco que recibe el dinero sí sabe quién es el dueño de la cuenta, obvio. No existe tampoco el anonimato total, ¿no? Sino que el banco protege la identidad y digamos, la nomenclatura de esa cuenta es solamente un código. La nomenclatura de esa cuenta no es el nombre de la persona o compañía, sino es el código. A esas compañías fueron 33 millones, o esas cuentas, porque pueden ser personales o de empresa, ¿no? 33.280.000 dólares. Han pagado a instituciones denunciadas por supuesto delito de soborno, fraude y lavado de dinero. Hay diversas empresas, ¿no? Y todo ello suma 58 millones de dólares. La suma de todo esto da 128 millones de dólares. Entonces, acá viene a colación varios temas, Raúl. El señor Burga, incluso un día cuando le explicamos, cuando le preguntamos, le inquiríamos sobre estas denuncias que ya se veían venir hace varios años, él habló de la extraterritorialidad que tenía la Conmebol en Paraguay. ¿Dónde está eso? A la justicia ordinaria de Paraguay. Un mito, un cuentazo. Están en la Fiscalía Paraguaya. Uno, dos. Acabamos de ver cómo acá en el Perú un grupo de fiscales peruanos han ido a Brasil por el tema este del abayato y todas estas cosas, ¿no? A recabar información de sus pares brasileros. Y me parece bien que las fiscalías interactúen porque el delito no ha sido solamente hecho en un país, el delito ha sido hecho en varios países. Entonces, de los dos lados pueden aportar información, ¿no? Entonces, ellos han ido a Brasil, han traído información y van a seguir su proceso acá. Yo creo que en este momento la fiscalía peruana debe constituirse a Paraguay, porque todas las cabezas, los que en su momento fueron cabezas de las 10 federaciones, están o detenidos o con arresto domiciliario o están pues, en una situación muy comprometida, y algunos otros funcionarios más de Conmebol. Pero acá hay un tema. El señor Leos y el señor Figueredo, que en su momento ellos han sido presidentes de la Conmebol, en el presunto caso que hayan robado, como acá lo está diciendo el informe, ¿no? Ellos no pueden haber actuado solos. Es imposible. En una compañía, y ni siquiera el mismo dueño puede estar solo. Tiene un contador, tiene un cajero, tiene alguien para poder mover su plata, ¿no? Para poder hacer algo. Es imposible que estos señores hayan actuado solos. Si vamos bajando, estos son los peces gordos. Pero si vamos bajando, hay los peces chicos. Faltan las truchitas. Sí, faltan las truchitas y las cabrillas y las chauchillas, ¿no? Mm. Acá Marcelo se emociona cuando menciona cabrilla. Pero, Marcelo ya sabe cómo es el tema, ¿no? Con todo cariño, ¿no? Pero, Raúl, si los 10 presidentes de las federaciones están involucrados, denunciados y hasta el cuello, y es lamentable porque nadie se solaza con la tragedia de otro, por más que haya cometido un crimen, un delito.
no solamente están pasando una tragedia, y ojo, no solamente la tragedia para estas personas que están involucradas, que no son solo los 10 expresidentes, hay más personas involucradas, ¿no? Esto arrastra a las familias, es un drama familiar, se convierte en un tema complicado, entonces nadie se alegra de eso. Pero yo no creo que estas personas que han sido los presidentes, las cabezas de cada una de las federaciones y las cabezas de la Conmebol hayan actuado solos. Imposible. Aquí esto se va a venir derrumbando de arriba para abajo, el castillo de naipes se va a caer, Raúl, y como tú dices, las truchitas, los peces chicos, van a tener que saltar o van a tener que buscar refugio, porque acá es imposible que esto haya seguro, sido así. Seguro, y, yo y quiero... Este es el monto detectado, Raúl, ¿eh? Sí, claro, vamos a seguir, por supuesto, con estas informaciones que las hemos alcanzado ahora, porque es de interés internacional esto, el escándalo de la Conmebol y todos aquellos que están involucrados en los malos manejos económicos que tiene esta organización internacional de fútbol. Antes, yo creo que es un tema que seguramente nos va a traer mayores informaciones en el futuro. Sí. Yo lo que quiero, como tú estás listo para irte a la Junta de Acreedores. Veo en la agenda de la Junta de Acreedores convocada por Grenco, que es el mayor acreedor en este tema concursal universitario, habla de cambio de administración. Dice, ¿no? Cambio de administración concursal. Y el otro es cambio de controles, de ser el caso. Ya. A mí me parece, no sé, una acción que no sé qué va a qué resultado, si van a cambiar a esta administración que ha sido nombrada por la misma Grenco y cambiar al controller y todo, o es un buen show armado por esta administración. Me parece algo gracioso, ¿no? Pues la verdad, porque cambiarlo ahora, yo digo, si existen mal manejo administrativo, la cosa no camina como hubieran querido ellos, los acreedores principales, esto pues pudieran lavarlo pues en el interna, ¿no? Pero normalmente estas cosas se hacen en interna, ¿no? Pero para hacerlo público, una junta de acreedores, tú no llamas en un club a una asamblea de socios para ver si cambias el entrenador. Claro. Conversas con él y de acuerdo a las explicaciones que él te da, ves si lo cambias o no lo cambias. Pero no vas a llamar a la asamblea de socios para ver eso, ¿no? O sea, ¿Cuál es absurdo, tu percepción, ¿no? Fito, de lo que va a pasar hoy día? Que no va a pasar nada. Es un sainete eso, me da la impresión. Muy bien. No lo entiendo. O sea, eso sí, hasta ahora no entiendo. Si yo soy el que... Acá hay un tema. Por la composición de la Junta de Acreedores de la U, quien tiene la mayoría de los votos, él solo decide todo. No necesita de nadie. Para poner a una persona, se requiere el voto de ese que sea el mayoritario en turno. En su momento fue Sunat, ahora lo es Grenco. Y para sacar a esa persona, también se requiere el voto de esa persona. Si ese acreedor no vota, no, ni lo pone ni lo saca. Entonces, si Grenco, que ha convocado a la Junta, va a evaluar si cambia o no cambia, quiere decir que lo quiere cambiar. Quería decir que lo quiere cambiar. Porque si Grenco lo puso, Grenco sin mucho aspavito lo puede sacar. Si no tiene ninguna intención de cambiarlo, no llama junta. No entiendo. Yo tampoco lo entiendo. A menos que sea pues, que los quiera asustar a estos señores, no sé, ¿no? Pero asustar, ¿en qué sentido el lo cuco, asusto? El cuco, pues el cuco. No, pues... Así como nosotros nos asustamos que la FIFA, que nos desafila, ¿no? Y ya vemos que eso fue un cuentazo de Manuel Burga y Delfino. Pero esto es diferente. Pues aquí estamos hablando de una situación particular de un club que está en un proceso concursal, nombró un administrador, ahora lo quiere sacar. Se supone que el cambio de administración lo voy a sacar. Pero si yo lo he puesto, no necesito hacer tantos aspavientos, simplemente anuncio. Si yo lo he puesto, lo saco y no, se acabó. Yo lo he puesto, yo lo he ratificado, porque hubo una ratificación en una asamblea. Lo estoy blindando, lo estoy defendiendo y convoco a una junta para ver si lo cambio. Por eso no. Es inexplicable. No lo entiendo. Bueno. Esa era la consulta. Vamos a una pausa comercial. Son las 8:54. 8:54. Hacemos una pausa y retornamos con más Super Reporte por Eco Radio. Bueno.
Ponle alas a tus sueños. Estudia en la Universidad Alas Peruanas. Hasta 27 carreras profesionales. Medicina humana, enfermería, arquitectura, derecho, administración, ingeniería civil y muchas más carreras esperan por ti. Estudia en la universidad más grande del Perú. Universidad Alas Peruanas. Ingresa a uap.edu.pe o síguenos en Facebook Universidad Alas Peruanas. Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, la cooperativa Alas Peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses. También contamos con servicio de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes, beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenio con instituciones de prestigio, CPRUAP y la Universidad Alas Peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia. ¿Aún no eres socio? ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios. Visítanos, Girón Pachacútec 2052, Jesús María, a media cuadra de la esquina Salaverry San Felipe y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional. Visita nuestra página web www.alaspe.pe. 7 de junio, día de la renovación de juramento de fidelidad a la bandera. Sí, juro. Es la expresión sublime de compromiso por el Perú. Gesto soberbio, símbolo de coraje y valor que estremeció al enemigo y marcó el destino de gloria y honor del soldado peruano. Porque tengo deberes sagrados que cumplir, reafirmo la fiel promesa de salvaguardar con la vida el patrimonio del país. El 7 de junio, Eco Radio y tú renovamos nuestro compromiso por el Perú. Eres el dueño de tu destino. Haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el Instituto Superior Alas Peruanas. Conviértete en profesional técnico en las carreras de administración, contabilidad, informática y marketing. Convalida con la Universidad Alas Peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión. Instituto Superior Alas Peruanas. Calle Antequera 110, altura de la cuadra 29 de la Avenida Arequipa. Amigo conductor, ¿cansado de las malas experiencias en los combustibles? Servicentro Alas Peruanas es la solución. Ubícanos en la avenida Venezuela 3343, cruce con avenida Universitaria. Aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio. Tenemos todo tipo de gasolinas, petróleo, GLP, GNB, lubricantes de reconocidas marcas, alineamiento, balanceo, lavado y engrase, en llante y desenllante. Atendemos las 24 horas. Zapatillas New Pupes, las preferidas por los escolares, suaves como un guante, económicas, resistentes y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga Zángaro 1132, puestos 116 y 131 en Lima. Zapatillas New Pupes, las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado. Está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y, por supuesto, nuestro precio justo. Bendice, Bendice, Bendice. Bendición que te cuida. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con 80% algodón para que la piel no sude, no te ajuste demasiado, ni se desarme en plena actividad. No produce alergia por su mayor proporción de algodón. Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Venta exclusiva de vendas Mexel en boticas Inca Farma. Si la vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto nunca está de más. Sí, más. Con marketing, computación, secretaría de contabilidad, ganaré más. CIMAS, el mejor instituto del Perú. CIMAS. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet.
La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional. En las modalidades de personal training, full body, baile fitness, pilates, step, fitness de combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida. Llámanos al 265-5677A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva, así como en nutrición y rehabilitación deportiva. Llámanos al 265-5677 ENDA, la primera escuela de América. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Bueno, son las 9:00 de la mañana. Llegamos a la primera hora del programa Super Deporte en Eco Radio esta mañana. Hoy juega la selección. No, mañana juega la selección. Mañana juega la selección en Trujillo. Enfrenta a Paraguay. Así que un partido de los dos pactados, uno es con Paraguay, el otro es con Jamaica. Y los dos revisten importancia, puesto que la afición quiere ver a su selección una vez más, pero ya descentralizadamente. Así es. Y en vías preparatorias para lo que le queda de los encuentros eliminatorios que se van a realizar en el medio agosto. También está Luis Miguel Salazar, que seguramente quiere acotar algo sobre lo expresado por Pedro del Rosario. Así que le vamos a dar el micro para que exprese lo que él tiene que hacer brevemente sobre este tema que ya escuchó a Pedro del Rosario. Adelante, Luis Miguel, te escuchamos. Hola, Raúl, gracias. Efectivamente he escuchado al señor Pedro Rosario. Gracias por darme este pequeño espacio. Mañana voy a hacer más extenso en mi comentario. Pero no sé cómo un dirigente como Pedro Rosario, que se dice ser experimentado, y máxime, con la agravante que es abogado, no conoce los estatutos del Comité Olímpico Peruano. Y sabe muy bien que 5 personas no conforman un comité ejecutivo. Así que no entiendo yo la posición del señor Pedro Rosario. Él sabe desde hace muchos años lo que pasa en el Comité Olímpico Peruano. Él ha sido parte de las asambleas hace años de la corrupción en el Comité Olímpico. Él no puede decir que no, él reconoce lo que ha pasado en la parte administrativa. Bueno, si él ha estado en todas las asambleas y conoce muy bien lo que pasa, entonces él no puede ahora decir que desconoce, que va a hacer los cambios y eso, ¿no? ¿No será que el señor Pedro Rosario más bien quiere tapar toda la situación que hay en el Comité Olímpico Peruano? Y yo le digo, y bien dijo Fito, no se va a poder inscribir porque han cometido una serie de errores, tanto administrativos en el Comité Olímpico Peruano, que no les va a permitir que el registrador lo registre, por la sencilla razón que ellos han debido primero a llamar una asamblea extraordinaria para formar el nuevo comité y de ahí llamar a elecciones. Así que ya mañana me voy a expresar más profundamente. Y es más, si el señor Pedro Rosario dice que conoce el tema, que él va a hacer los cambios, yo lo reto en la radio a que vaya y conversemos los dos y vemos el tema por tema para que él pueda conocer a la opinión pública máxima deportiva cuáles son sus ideas, cuáles son sus proyectos y si conoce realmente los estatutos del Comité Olímpico Peruano, Raúl. Muy bien. Acotación precisa, mañana seguramente vas a ampliarla en tu secuencia de justicia deportiva. Este tema que ya lo hemos venido comentando días atrás sobre la nueva elección, el proceso eleccional en el Comité Olímpico Peruano, que también pienso que hay ciertas situaciones, si no están, dentro de lo establecido en los estatutos, realmente no tendría entonces aceptación para ser aceptadas en registros públicos, lo cual no convalidaría estas elecciones. En fin, es un tema técnico y mañana pues vamos a escucharte, mi querido Luis Miguel Salazar. Te esperamos entonces en el día de mañana aquí en Super Deporte. Sí, Raúl, solamente para finalizar, él dice 14 millones de soles que debe los gastos corrientes del Comité Olímpico Peruano y habla del Instituto Peruano del Deporte y va a conversar. Él seguramente pretenderá que el Instituto Peruano del Deporte le dé la plata para cubrir eso, y está totalmente equivocado. Esa plata
del Instituto Peruano del Deporte no está para cubrir los errores de los dirigentes pasados. Esa plata y la poca plata que hay para el Instituto Peruano del Deporte es para los deportistas y para aquellas federaciones que cumplan realmente con la parte económica, pero no para cubrir huecos de dirigentes que han llevado la plata en los bolsillos y han hecho lo que han querido con el dinero del deporte. Bien, entonces mañana estaremos ampliando más sobre estos detalles, Luis Miguel. Un abrazo. Cuídate. Cuídate, ¿no? Esa costumbre, a ver si cuídate. Chao, nos vemos mañana. Pero vean usted cómo se hace estas muletillas, se hacen frecuentes en todos nosotros que acusamos estos vicios, de estas importaciones, en estos en estas acepciones que nosotros la suscribimos en nuestro diario hablar. Bueno. ¿Qué hora es? Son las 9:05. Lo veo a Julio ahí, Julio Gómez, que nos visita, que quería desesperado con... Ahí tienes tu oportunidad, mi querido Julio. ¿Cómo estás? Bueno, escuchando, saludando a todos los oyentes. Claro, la nota más impactante de hoy es la de Conmebol. En algunas oportunidades manifesté que el fútbol pues no es un negocio cualquiera. El fútbol es una institución que se maneja con mucha inteligencia. Al respecto, hay un libro que publica la Universidad del Pacífico que se llama El fútbol como negocio. Es decir, han participado varios expertos mundiales y que manejan las grandes instituciones profesionales, llámese Cruzeiro, Flamengo, etcétera. Y entre ellos hay un peruano que es un experto economista. Este libro es editado por el Magister Martín Monsalve. Ahí nos demuestra cómo se maneja al Barcelona. El Barcelona no es la panacea o es lo máximo en todo. El Barcelona también funciona al debe. Pero eso del debe es una financiación que hacen para mejorar sus arcas, lógicamente. Y ahora lo que nos llama la atención es cómo después de tanto tiempo la Conmebol lanza este boom del tráfico, digamos así. ¿Cómo es que se organiza este tráfico? La verdad es pues hace años, no años sino un par de años, que nuestro expresidente de la federación también está en este caso. Yo tuve una oportunidad de estar en Bolivia hace 2 años para un seminario y constaté la vehemencia que tienen los dirigentes de participar en esto. En esa época hubo un señor Chávez, presidente de la Federación Boliviana, que tomó como quiso a la federación. O sea, había una asamblea para elegir al presidente, pero él, como decimos acá, pateó el tablero y la reunión la hicieron en un parque y se consagró como presidente de la Federación Boliviana. Ahora está preso. No sé si también está en ese grupo. Entonces, ¿cómo se maneja nuestro deporte? Tiene tantas aristas que hay que explicarla. En nuestro medio también tenemos esos problemas. ¿Y cómo solucionar todo esto? La verdad es que es una problemática grande, que el fútbol en todo esto sea un problema de gran envergadura y podamos decir que esta es una institución más grande que el Vaticano, porque se maneja cantidad de dinero. La honestidad en algunos dirigentes es loable, pero tampoco no todos son así. Entonces se va transmitiendo de arriba a abajo y llegamos a los clubes. Ayer decía que el club, por ejemplo, la Federación Peruana está licenciando, ha creado una gerencia de licencia a los clubes. Pero qué gerencia si todavía los clubes no funcionan como clubes, sino como un equipo de fútbol. Equipo de fútbol, claro. Un amigo del otro. Por eso que sacan a los entrenadores, sacan a los jugadores, hacen lo que le da la gana, no hay un orden, no se cumple con la doctrina. Eso más o menos, Raúl, mi pensamiento, y que esperemos pues que los medios de comunicación que tienen que estar encima, tengamos que regularizar y enmendar el camino para el triunfo. Nosotros estamos en una mala situación en este orden. Bueno, sobre este es un tema larguísimo. Los problemas nunca se van a acabar. Por lo demás, creo que los problemas nacen. Todos los días hay nuevo problema. Yo engroso todo esto en un solo subtítulo. Corrupción. Hay corrupción en todo nivel. Exacto.
El país ha sido invadido por una casta corrupta que se da en todas las esferas. Miren ustedes si no es corrupción este engañamuchachos que ha habido con esta empresa lechera, productora de leche, ¿verdad? Que nos han engañado pues a todos los, quienes todos diariamente dentro de nuestra alimentación incluimos la leche, sobre todo cuando hay menores de edad que son los que tienen que consumir más que nunca, ¿no es cierto?, este nutriente tan importante para su desarrollo y crecimiento, esto de que se ha descubierto que es Bamba, ¿no? La nueva vida se llama, ¿no? Nueva Bamba, debe ser, ¿no? Pura vida. Pura vida, pura Bamba, porque ese engaño, esa es publicidad engañosa, pues cuando no se describe bien los elementos que contiene el producto, que ya no sería engañoso, simplemente usted compra porque sabe que ese producto contiene tal elemento, yo lo compro porque es bueno, y se acabó el problema. Pero cuando se engaña, eso realmente es burlarse, y sobre todo es jugar con la salud de todos nosotros. A mí me parece que eso es corrupción, por ejemplo. Y eso no se puede admitir. Y aquí nosotros nos preguntamos, si ya que estamos hablando de esta mala leche, ¿qué pasa con los otros productos? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién? Ahora se ha descubierto esto. ¿Y cómo sabemos nosotros que los otros productos que se venden también, que son lácteos o no lácteos, contienen realmente esos nutrientes que ellos en su etiqueta lo anuncian? Si eso es cierto, ¿quién fiscaliza eso? ¿No es cierto? Exacto. Porque tiene que haber un órgano fiscalizador. ¿Quién es? El Ministerio de Salud. Es el órgano competente. Indecopi. Que tiene que fiscalizar, tiene que hacer observaciones detenidas de todos los productos que consumimos los peruanos, sean en el orden nutricional y en todos los aspectos que nosotros consumimos. Y la verdad que esto realmente simplemente es una demostración del grado de corrupción, de engaña, muchachos, en que se da de toda la vida en nuestro país. ¿Cuántos otros productos no serán engañosos que nosotros los consumimos? Nadie ha denunciado eso. Seguimos, hoy día se ha denunciado este tema de la leche, mañana será pues de otros temas, del aceite, de las bebidas gaseosas, las bebidas alcohólicas, no sé. ¿Cuánto consumo, eso que usted está consumiendo ahora? Usted que le gusta el trago, ¿ah? Le gusta el trago, está consumiendo hoy día un buen trago, sea cualquiera. No voy a mencionar si pisco, vino, cerveza, ron, qué sé yo. Vodka. ¿Quién garantiza que esos productos sean de primera y auténtica calidad? ¿Y quién sabe si los productos que estamos consumiendo son perniciosos, malos para la salud? El que toma. ¿Ah? El que toma. Sí, claro, el que toma, obviamente. Conoce. Obviamente, el que toma. Pero el que toma, el borrachín que toma, ya no mide la calidad, simplemente lo bebe, nada cuando más. Está ya, cuando está hecho. Lo bebe. No lo bebe nomás. Raúl, porque cree que el precio es acomedido a su bolsillo. Pero digo, ¿cuántos de esos productos no son trafas? Sí. Y nosotros los consumimos. Estoy mencionando, no quiero decir nombre, porque no me asiste el derecho de hacerlo, porque no hay prueba de ello. Pero así como que teníamos plena confianza, ¿quién iba a pensar que este producto lácteo era Bamba? Que dentro de sus elementos que constituyen el mismo producto, no era tan cierto pues presentar a la vaquita ahí. Entonces todo el mundo, ese pues publicidad engañosa. La publicidad. Este es leche. Y dice el productor, dice, no, sí, es leche, tiene 60% de leche. Seguramente que lo tiene, pero hay que decirlo, pues. No, pero decían 100%. Por eso mismo, es engañoso. El productor dice 60%. Es engañoso. O sea, como ahí dice, engaño ya. 100% claro, puro. Ahí está el engaño ya, pues. 100% puro. Cualquier producto, 100% puro. Y tú lo consumes, cuando en el fondo no es así. Eso tiene que haber una fiscalización y un control, porque se trata de la salud. De la salud. Bueno, y así como eso, hay una serie de atropellos contra es contra la fe pública, es contra el consumidor, es contra todo, realmente, que se da en nuestro país desde hace muchos años. Y hay gente pues que se creen Pepe el Vivo, son los que atropellan las normas. Estropean todo lo que sea reglamentado, formado, porque aquí la informalidad es la que sigue ganando espacio.
Aquí no se respeta absolutamente nada. El que respeta las normas, el que respeta las leyes, es un tonto, pues, es un baboso. El que no lo hace es Pepe el Vivo. Yo le saqué la vuelta a la ley, saqué la vuelta a la norma, soy Pepe el Vivo, pues soy el que gano. Eso es lo pernicioso y a eso tenemos que combatir. Pero además, ayer conversaba con un amigo y me decía, Raúl, pero esto viene, pues, ¿quiénes vinieron al Perú? ¿Quiénes nos colonizaron? A ver, ¿quiénes fueron? Los españoles. Fue el lumpen, ¿no? El lumpen de España que enviaron aquí, el lumpen. Así más claro que el agua, no hay. ¿Quién? Francisco Pizarro, ¿quién era Francisco Pizarro? ¿Ah? Un ignorante, un analfabeto, era un criado, ¿qué? Pastor, ¿cómo le llaman? Tipo de pastor de chanchos. Criador de chanchos. Y acompañado de aventureros que vinieron. No eran aventureros, eran delincuentes. Por eso, delincuentes aventureros. Claro. Que le dijeron a cambio de su libertad, vayan y allá. No querían ni que regresen. Así es, el lumpen. Pues enviaron el lumpen. Y todo ese lumpen ha trastocado, nuestras costumbres, ¿no es cierto? El ladrón, el facineroso, sinvergüenza, y hemos arrastrado eso que se ha convertido en una tara, que la arrastramos hasta ahora. Es una tara, y la gente, mucha gente no quiere entender. Acepta eso. Eso hay que rebatirlo. Ya basta. No podemos seguir con esto. La corrupción presiona, pones el dedo y sale pus, decía Vargas Prada. Pones el dedo y sale pus. Y sigue saliendo pus. Ahí tiene usted el tema ahora de lo que pasa en la esfera política nuestra. ¿Ah? Ahí hay un entredicho entre el ministro de Economía. Mira que. Señor Zavala. ¿Ah? Zavala. Señor Zavala. Botones, no se habla, dice. El ministro de Economía con el Raúl, al respecto. Con el señor Alarcón, ¿no? Alarcón, claro. Alarcón, es Alarcón. Exactamente. Te decía hace algunos años. Esa moda de la leche en polvo, ¿te acordarás? Hay una empresa que no me gustaría mencionar, patrocinaba un equipo que se llamó Atlético Chalaco. ¿Te acuerdas? Claro. Yo he entrenado algunas veces ahí, nos proporcionaba la leche. Tenía el auspicio de Plusa. UPA, ¿no era UPA? No, UPA, perdón, UPA. El señor Terry. Claro que sí. Se hizo millonario porque importaba productos, la famosa, yo no sé qué producto, para fabricar la leche. Claro, claro. Y en la planta no había ni una vaca, ¿no? Entonces, mira esas cosas que hemos aceptado. Después vino la época de la leche ENSI, y ahora estamos en eso de que la leche no es la leche, no sé, bueno, es decir, Raúl, nosotros aceptamos. Como dicen, nosotros los peruanos somos muy tranquilos. Ahí está un meme que ha salido en el Facebook. Sí, muy bonito. La selección de México 70 hasta el 82 tomaban leche. Y la actual... No. Claro, la eso, leche, eso es real. La leche en los colegios. Esto, nosotros, pura vida, sí, dice. Sí, pura nos mandaban, vida. Sí mandaban la leche. Pero ahora, pues, nada. Lamentablemente... Cuáquer no, con leche comíamos. Cuáquer con leche. Listo, ya está. Pero... Sí, seguimos. Pero no solamente este producto, este profe Gómez, porque estamos hablando de varios temas. Hay otro tema que también va a salir al tapete en la siguiente semana. Es el tema de los enlatados del atún. También. Que están por la nube, Raúl, porque hay precios... Bueno, al escoger sí, porque hay variantes. Sí. Un precio está en 8.50, 9 soles, ajá, otro en 5 soles. Me le llamo al filete de atún. Pero están viendo lo que son los preservantes que contiene y que hace daño para el consumo humano. Bueno, mucho cuidado con ese tema también. Y sin embargo, el precio del pescado también, que está por las nubes, que es otro tema en el que ya es, sí, muy aparte, otro, todo eso. Pero lo que voy es el atado, que es el consumo de muchas familias, Raúl. Está caro, ¿eh? Eso está caro, ¿eh? Va a ser un tema también a poder conversarlo más adelante. Y acabo de leer una noticia, Raúl, que la comparto contigo y no sé si la quieres compartir con el público, pero la verdad que me llama la atención. Yo no soy quien juzgar o no soy para quien acusar y decir el dedo acusador para mandar a alguien. Pero acabo de leer justo una información de unos 50 minutos que acaba de salir. El Poder Judicial revocó la orden de prisión preventiva contra Félix Moreno, el hombre fuerte del Callao, que había sido detenido y sancionado con 18 meses de prisión preventiva. Bueno, ya no hará prisión preventiva por el caso, obviamente, Obredes. Y va a seguir con comparecencia restringida. ¿Cómo lo ve Raúl Maravín? No, a mí no me llama la atención esto. Bueno, reitero, este es un tema que compete a los jueces, que tienen que determinar si es inocente,
o es culpable. Eso lo sabemos todos, pero cosa que es ocurrente. A este señor le levantan el castigo de prisión preventiva. A otros no lo han hecho. A él sí le han levantado el cargo de prisión preventiva. Habrá comparecencia. Él estará en su domicilio, libre, como el viento, y lo citarán judicialmente para que vaya a hacer sus descargos. En fin, ya no quiero seguir juzgando más política, las actuaciones, porque aquí hay unos rasgos políticos increíbles. Claro, es cómo se maneja pues el poder judicial en nuestro país. Lamentable. Las esferas políticas convenidas, en fin. Pues nosotros no podemos así a priori sancionar a una persona y decir que es culpable o no es culpable. Eso compete a los jueces y nosotros tenemos que confiar en los magistrados para que determinen justicia. Confiar. ¿Ah? La palabra confiar. Sí, Raúl, pero... Ahora, el problema es si esta confianza es retribuida con justicia, si esta confianza es retribuida con transparencia. ¿Ah? La pregunta la dejo ahí incógnita. ¿Ustedes creen que hay justicia en el Perú? Bueno, pues yo no creo que sea incógnita. Nada más. No creo. Nada más. Así es fácil. Así es. Así es. Bien, bueno, vamos ahora al tema... Al fútbol, Raúl. Al tema deportivo, que nos habíamos alejado un poquito, porque si seguimos tocando los problemas sociales del país, no tenemos tiempo. Baldor queda chico, Raúl. Baldor queda chico. Esto es... yo quiero emplear un calificativo que vaya a sonar feo esta mañana. Por eso no lo hago, me abstengo, pero... Pero vamos a la parte deportiva cuando son las 9:20. Primero una pausa, ¿sí? Porque tenemos que cumplir con nuestros gentiles auspiciadores. Y luego entramos a tocar el asunto de la Selección Nacional de Fútbol, que mañana juega con Paraguay. Pero hay otra nota que luego lo va a dar a conocer también Leo Caballero en las notas internacionales. 180 millones de euros estarían ofreciendo por Cristiano Ronaldo. ¿Quién lo ofrece? ¿Quién cree? No, pero ¿quién está en estos momentos poniendo el billete? Es decir, aquí está 180 millones de euros, pero yo lo quiero a Cristiano Ronaldo aquí. ¿Dónde? En el Manchester United. Volvemos. Zapatilla New Pupes, las preferidas por los escolares, suaves como un guante, económicas, resistentes y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga Zángaro 1132, puesto 116 y 131 en Lima. Zapatilla New Pupes, las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado. Está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y, por supuesto, nuestro precio justo. Bendice, Bendice, Bendice. Bendición que te cuida. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con 80% algodón para que la piel no sude, no te ajuste demasiado, ni se desarme en plena actividad. No produce alergia por su mayor proporción de algodón. Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Venta exclusiva de vendas Mexel en boticas Inca Farma. La vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto nunca está de más. Sí, más. Con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganaré más. FIMAS, el mejor instituto del Perú. FIMAS. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional. En las modalidades de personal training, full body, baile fitness, pilates, step, fitness de combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida. Llámanos al 265-5677A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva, así como en nutrición y rehabilitación deportiva. Llámanos al 265-5677A.
6677 ENDA, la primera escuela de América. The name of the game. The name of the game. The name of the game. Bien, vamos a seguir entonces con Super Deporte aquí en Eco Radio. A las 9:24, estamos precisando justamente lo que va a jugar mañana Perú frente a Paraguay. Paraguay. Así que el ambiente por Trujillo nos dicen que está de lo mejor. Lleno total, Raúl. ¿Eh? Lleno total. Se han vendido todos los abonos para este partido, se pusieron en venta 19.000 entradas sobre las 25.000 que tiene el Mancillo y Trujillo. Y bueno, va a haber un partido evidentemente interesante con un rival. Creo que sí se ajusta, Raúl, justamente a los requerimientos, por lo menos en el partido con Paraguay. Pero yo antes de analizar o conversar con Marcelo y con la mesa de trabajo, yo puntualizo un tema. Mira los rivales que tiene, por ejemplo, Uruguay. Uruguay va a jugar hoy a las 3:45 partidos que va por ESPN con Italia en Francia. Colombia va a jugar con España en Murcia. Mira los rivales con quienes se enfrentan las selecciones sudamericanas, y Bolivia recibe un partido ya mucho más suave, no me acuerdo ahorita, a Nicaragua. Pero bueno, Perú ha escogido uno de los rivales, creo que es interesante, Paraguay, porque la de Jamaica, lo dejo ahí nomás, no, en interrogante. Pero Kike, la pregunta es, ¿quién quiere jugar con Perú? Yo creo que Perú, los europeos no se van a dejar engañar por el ranking FIFA, que estamos en el puesto 15, porque si fuera bajo eso, entonces Perú iría a estar jugando contra Brasil, Argentina, por eso. Con Holanda, con Italia, con Alemania. A eso vamos. Y yo creo que evidentemente hay otro tema, ¿no? Perú ha crecido, es cierto. Para ser concreto, en los últimos 5 partidos, algunos con resultados, otros con no resultados, en cuanto al tema de entusiasmo, de haber formado un nuevo grupo, pero creo que no va a alcanzar. Sin embargo, yo creo que la manera en estos momentos de que Gareca tiene la oportunidad de, por ejemplo, darle a mostrar, aunque no aparece en el 11 titular para el día de mañana, oportunidad para Manzaneda, oportunidad también algunos minutos para Azúcar y para el otro convocado en la selección. Y en el arco, y con eso te cedo la palabra a Marcelo y profesor Gómez, yo tengo una gran duda hasta ahora. Se convoca a Galese, que no ha tenido una gran actuación, sin embargo tiene la confianza absoluta de Ricardo Gareca, y se convoca a Cáceres, que para mí no es indiscutible, aunque en la U pues tampoco no hay un tema fijo en el arco, y tiene un tercer arquero que creo que está Carvalho. Que me parece que es el que más llena la expectativa de entre los que están convocados en el arco. Yo hasta ahora pregunto, con 40 años, Butrón, el mismo Eric Delgado, están demostrando que todavía están con una jugada tremenda. Hay una cosa, y usted, profe, también lo debe saber por como técnico. A veces uno forma un grupo, ¿no? Uh-huh. Se fortalece el grupo, y casualmente hemos visto que Farfán ha llegado y el profe no lo ha invitado a trabajar a Farfán en la selección. Farfán se ha ido a la Alianza Lima, entrenar por la Alianza Lima. Entonces a veces cuando el equipo está fortalecido, los técnicos tenemos esa costumbre, ¿no? Está bien el grupo, no queremos que entre alguien más, por ahí de repente comienza a mover las aguas y qué sé yo. Me parece por ahí el profe Gareca ha visto por conveniente de que estos partidos, que ya están con Paraguay y Jamaica en Arequipa también, llamar a estos muchachos y probarlos ahí, digamos, en esta oportunidad, probarlos a estos chicos que han llamado, estos 3-4 chicos que han llamado, y probarlos. Y en esa parte sí me parece correcto, porque esos son los momentos de probar con ya un equipo, ya digamos formado para él, como grupo, como todo, o sea, recibidos excelentes los muchachos, no hay una presión de que vienen por otros y cosas por el estilo. Segundo, sobre el llamado de que tanto se habla del arquero Butrón, a mí me parece, las expresiones de Butrón me parecen perfectas. Yo creo, le preguntaron, ¿y por qué si lo llamaran? Yo ya cumplí un ciclo en la selección, yo ya cumplí con estar en la selección, yo me siento a gusto en el equipo de Alianza Lima, y es el momento de los jóvenes. A mí me parece perfecta la declaración de Butrón. Ahora, la otra situación es, ¿el señor Gareca ha pedido esos partidos? ¿O nadie quiere jugar con la selección peruana? Porque de verdad, para hacer un examen, y como está en su vida la selección, porque hay que decir la verdad, está en su vida la selección, pero eso no implica que el fútbol peruano está pues divino, ¿no? Pero yo creo que había un tema de por medio, ¿eh? El jugar en Europa para Perú, era un poco, creo que
con manejar difícil. Me parece que hubo una expresión de Antonio García en el país en su momento, sí, de que por el traslado de los jugadores y por los días que solamente tienen los jugadores, pero por lo menos... Pero los uruguayos... Sí, fue seguro, se traslada, ¿no? Eso fue en su momento lo que Antonio García Páez explicó, ¿no? A mí me parece que simplemente los rivales de Perú no vende. Bueno, Paraguay sí, por lo menos de alguna forma podría exigirnos, ¿no? Claro, claro. ¿No? Pero el caso de Jamaica, la verdad, yo no le veo mucho tema, profesor. Pero ahí hay un... Bueno, solamente para terminar, el profe, y le dejo la palabra. En Arequipa había un problema, me comunicaban de que están muy molestos en Arequipa, en el sentido de que juegan con Jamaica y Melgar se va a jugar al Cusco. O sea, Melgar como local tenía que jugar en Arequipa, con Alianza Lima, justo con Alianza Lima. Y un partido donde está, iba a ser lleno en la UNSA, económicamente. Y también seguro que se va a llenar en el Cusco, pero se va a llenar de hinchas de Alianza, porque el Cusco con Arequipa yo juego. ¿Y usted cree que en Arequipa iban a jugar todos de Arequipa en el estadio de la UNSA? ¿Perdón? ¿Que todos iban a ser hinchas de Melgar en Arequipa en la UNSA? No, también hay de Alianza, pero sí, yo te digo que como Melgar está haciendo, digamos, en una buena performance en este campeonato, entonces la gente va a ver contra Alianza Lima. Hay hinchas de Alianza Lima también, ni vuelta que darle, pero querían verlo en Arequipa. Entonces lo sacan a Melgar para darle a la selección, para jugar contra Jamaica. Si quizás la selección hubiera jugado con Paraguay, quizás... Como pero va a pasar, hay respuesta, seguramente ya mañana, previo al partido, Raúl va a entablar el diálogo con Marcio Soto. Sí, bueno, porque tengo entendido de que se ha vendido casi el 70% de lo que es la capacidad total del estadio de la UNSA. Esta es la información que yo estaba manejando. Entonces, todo el mundo va a ver la selección. La selección van a verla, pero estamos hablando de que a Melgar... Pero no se podían hacer las cosas juntas, ¿no? Hay que respetar ese tema porque lamentablemente... La selección es primero. La selección. O un equipo. Pero estoy hablando de lo que ha pasado en el equipo. Ah, no, está bien. De los periodistas y todo. No, seguro, pero bueno. A ver, vamos. El partido con Jamaica, ¿cuándo es? El martes. El martes 13. ¿Y qué? ¿Melgar tenía proyectado su partido también jugar el martes? El domingo. El domingo. Entonces no había... Realmente yo no entiendo por qué se difirió el partido de Melgar sacándolo de su hábitat para llevarlo al Cusco cuando tranquilamente podía haber jugado en la fecha prevista el día domingo. Pero había una solicitud. Sí, perdón. No, ahí estamos aquí apelando a los mañidos recursos de la seguridad y todo ello. Es un partido que juega, un partido de campeonato, y lo otro es el partido de selección, donde ahí no hay confrontación de barras ni nada por el estilo. Claro que no. Y además hay dos días de diferencia que marcan uno tras otro. Sí, señor. Tranquilamente creo que tiene razón Melgar, la gente arequipeña, en reclamar por qué nosotros nos envían al Cusco, por qué no jugamos el mismo día. Y si quieren preservar, cuidar la cancha de la UNSA, que es el escenario donde va a jugar la selección, van a jugar pues al cuarto centenario. Eso a, es lo que se habló. A la otra cancha, al otro estadio, que tradicionalmente ha sido el escenario de siempre, donde se ha jugado el campeonato, donde ha jugado Melgar. Entonces, no sé, salvo pues que también esté ocupada por algún evento. En Arequipa no está ocupado, simplemente. Yo lo entiendo, la verdad. A mí, me pongo a la gente de Arequipa, tiene todo el derecho. Queremos ver a nuestro equipo pues aquí en Arequipa y no tener que ir al Cusco a jugar. O sea, le estamos dando ventaja hasta cierto punto al rival. Porque como dice Marcelo, y esto es cierto, y él ha jugado allá y sabe que hay una confrontación regional, que no regional, es absurda, ¿no? Pero hay. Entonces la gente se va a inclinar más porque el que viene de Lima, que el que va de Arequipa. Aunque es una situación, claro, de percepción. Pero vamos, yo creo que Melgar debió jugar el día domingo en su cancha. Debió jugar en su localidad. Pero en fin, ya está hecha la cosa. Y vamos a ver qué va a ocurrir. Esto no debió suceder, pero pasó. Cierto, lo que dice Marcelo es realmente lo que ocurre en nuestro medio. Yo anteriormente te pregunté cómo habían seleccionado a los rivales de la selección. Entonces me dijeron, sí, es fecha FIFA. Sí, pero la fecha FIFA la puedes modificar, porque esta es la única oportunidad que tienen más días de entrenamiento, sí, ¿no? Más adelante ya no va a ser posible, salvo que excepcionalmente le puedan dar a la selección una participación. Ahora, justo lo que los partidos son importantísimos para otros países. Ahora Bolivia va a jugar con Nicaragua, y Nicaragua no es cualquier cosa, es una potencia en Centroamérica. Ahora tengo algunos amigos que me escriben de Bolivia. Bolivia va a venir a recuperar sus 3 puntos perdidos. A pelear, ¿no? Mira, van a venir a pelear. Bolivia ha mejorado también. Bueno, respecto al señor Gareca, yo soy de la opinión que cumpla su contrato, después se evaluará. Ahora, esta es una oportunidad para que la selección se consolide. Ya tenemos jugadores base, jugadores que están participando. ¿Clasificamos?
Eso es bien diplomático para decirlo. La verdad que nuestro fútbol tiene que mejorar. Ahora, los chicos que están ahí no son novatos. Ese Ruiz Díaz no está jugando ahorita. Mire, ¿cuál es el recorrido de él? El único nuevo sería pues Trauco, que ha aparecido de la Copa Perú, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué situación está nuestro fútbol? Ahora, otra cosa, volviendo al clásico, que entre paréntesis, es una desgracia, pues. ¿Cómo son los dos mejores equipos de nuestro medio que hacen ese espectáculo? Mundialmente ha sido castigado. ¿Cómo van a jugar así? Y volviendo a otra ¿Ya salió la sanción a los jugadores? Por lo menos. Tenemos ya la información. Bueno, estamos en contacto con un miembro de la asociación que estamos tratando de ubicarlo, pero solamente preventivamente no pueden jugar los cuatro jugadores que ya habíamos mencionado. Godoy, ni Aguiar en Alianza Lima, ni Benincasa, ni Tejada. Ayer hicieron descargo los delegados de Alianza y de Universitario de Deportes. Se presentaron ante la Comisión de Justicia, creo que han pedido el uso de la palabra, se la accedieron, y lo que único que quedó era el malestar y la disconformidad de ambos delegados con respecto al informe arbitral de Víctor Hugo Carrillo. Eso es lo puntual. Pero déjame un par de minutos, Raúl, y vamos a contactar a ver si ya tenemos... Bien, eso es importante. Pero vamos a escuchar qué dijo Paolo Guerrero. Él ha sido... ayer llegó y la gente lo recibió con beneplácito al jugador... Creo que fue el más aplaudido, porque luego fueron también Cristian Cueva, ¿no es cierto? Y Trauco, el otro jugador del Flamengo. Pero escuchemos qué dijo Paolo Guerrero a su llegada. Estar unidos, ya pasó bastante tiempo de que no estamos juntos después del partido contra Uruguay. Y ahora retomar esa unión, conversar bastante, ¿no? Después, para todos los partidos que se vienen. Y bueno, esperemos hacer buenos partidos, que el equipo esté junto, que se vuelva a reencontrar y bueno, esa unión, ese grupo cerrado que ya tenemos, vuelva a ser el mismo y con la misma ambición. La selección necesita de eso, ¿no? De nuevos jugadores, de nuevas revelaciones que se están dando aquí en el medio, así que esperemos, como te digo, que estos chicos puedan llegar bien al grupo, se puedan acostumbrar rápido y bueno, ya puedan ser parte de nosotros también, ¿no? Paraguay, conociéndolo más que Jamaica, es un equipo duro, es un equipo difícil. Así que, como te digo, yo creo que partidos amistosos no hay jugando por selección, así que tenemos que pensar que jugando aquí en Lima tenemos que sacar resultados positivos. Muy bien, ahí estuvo. Para Paolo Guerrero no hay partidos amistosos. Y es cierto cómo se tiene que mirar, bien dicho. No hay partidos amistosos, aquí los partidos hay que ganarlos. Eso levanta la moral, la autoestima de los seleccionados del Perú futbolísticamente. Porque mucha gente lo mira de soslayo. Partido amistoso, partido amistoso, no importa. Entonces, eso no es así, y no debe ser así. Me gusta la declaración de Paolo Guerrero. ¿Qué partidos amistosos? Aquí no hay amistosos, hay que ganarlos. Hay que ganarlos, porque la estadística final en historia refleja. No dice que Perú perdió... o ganó en un partido que fue amistoso. No, Perú suma en su estadística tantos partidos ganados, todos los ganó o todos los perdió. Pero claro, si vamos a con el plurito aquello de que partido amistoso, por eso lo perdimos. No, eso es conformismo. Y muchos se ganan el puesto en esos partidos. Así es. No, acá es por autoestima, hay que ganar los partidos. Sí, simple. Es como en el proceso eliminatorio, para mí Perú está fuera de carrera. Sí, así como está. Pero hay que ganar los partidos. Eso está. Hay que ganar, hay que terminar bien ganando los partidos, dando un significado de recuperación. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora escuchemos qué dice Cristian Cueva, otro de los jugadores que también arribó conjuntamente con Trauco, que luego lo vamos a escuchar. Bien, contento de estar nuevamente con la selección, con mis compañeros, y la verdad ahora tomar esto con la seriedad, como siempre lo hacemos, ¿no? Para nosotros estos no son partidos amistosos, sino son partidos de mucha seriedad, de un nivel alto, intenso, y lo cual a nosotros nos va a servir mucho, ¿no? Todos los que llegamos, los que estamos y llegamos recién, creo que el compromiso y el sueño es el mismo, ¿no? Nosotros vamos a apoyar siempre a todos, ¿no? A nuestros compañeros, eso es importante, ¿no? Para ellos, para nosotros como grupo, como selección, y la verdad ahora a meternos de lleno a lo que es los partidos, ¿no? Que nos sirva a todos, ¿no? ¿Era un bajón, como un pequeño bajón en algún momento futbolístico? Ah, yo creo que sí, se puede decir, ¿no? No puedo decir que no tuve un bajón, sí tuve el bajón futbolístico, ¿no? Pero no el que se habla, ¿me entiendes? Exacto, eso es lo que realmente ahí por ahí se dice eso, pero a mí no me molesta, ¿no? A mí no me molesta para nada, lo tomo con mucha tranquilidad.
vas a jugar en Trujillo. ¿Vives esto como algo especial, como un momento especial? Contento por eso, por ir a mi ciudad, de poder estar con mi gente, con mi familia, con mis amistades. Y porque ir con la selección por primera vez también es algo que va a ser para mí importante y voy a tenerlo como un recuerdo especial, ¿no? Muy bien, estuvo ahí Cristian Cueva. Pero también otro que llegó fue Trauco. Y Trauco está sumando puntos en sus actuaciones. Claro, no es lo desbordante que tiene Paolo Guerrero, porque siempre que llama y conmociona más, ese que hace goles, el que es goleador. Pero Trauco viene cumpliendo una función para la cual fue convocado precisamente a Flamengo y lo está haciendo bien. Aparte que asiste y ha hecho goles también, Trauco. Aparte, Raúl, de la situación de mediática de Guerrero, o sea, el público, aparte de ser uno de los referentes del equipo peruano, es la situación de la farándula, sobre los problemas más ha sido la que quería entrevistarlo de esa forma, que haya hago el extremo de empujar a algunos periodistas de la farándula que estaban usando la pregunta. Aprovecharon ahí la cosa. Sí, pues, pero él mismo pues ha estado involucrado. Sí, pues, pero por eso digo, hay bastante gente de claro, sobre eso. Es lógico, el periodismo ahí especializado en determinados renglones, pregunta pues lo que le conviene. Claro. Está en el jugador, cómo se siente. Entonces, eso es siempre será así. Siempre será así. Bueno, ¿qué dice Miguel Trauco a su llegada también al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Amistoso siempre, bueno, a estas alturas ya no tanto se... Bueno, lo que pasa es que también se ve todo, ¿no? Obviamente, amistosos o partidos oficiales igual tenemos que acostumbrarnos a ganar. Y obviamente también para corregir algunos errores que por ahí se pueden presentar. ¿Eres en tu mejor momento, cómo lo consideras? No, yo creo que vengo con buen rendimiento, con ganas de aportar. Por ahí ya me acoplé al fútbol brasilero, entonces tratar de poner mi granito de arena acá y tratar de dar siempre lo mejor por la selección. En la selección eres el lateral izquierdo indiscutible. En tu equipo, el técnico también te prueba en otra posición. Sí, por ahí con la lesión de Diego me ha estado utilizando de volante por fuera, de 10 mismo, entonces siempre uno está dispuesto a colaborar con el equipo y igual lo haría acá en la selección. Yo estoy dispuesto a jugar donde me ponga, obviamente me siento más cómodo de lateral, pero si al equipo le sirvo en otra posición, yo encantado. ¿Y Paraguay qué se puede decir de este rival al que Perú ya le ganó en noviembre del año pasado? No, que es un equipo muy aguerrido, no dan ni una pelota por perdida, son igual que los uruguayos, muy bien en juego aéreo, entonces hay que contrarrestar esas cositas y bueno, más que todo hacer nuestro fútbol, que mantener, sostener lo que ya venimos haciendo para poder ser más, seguir siendo peligroso. ¿Y lo de Alexis? Es un gusto volver a encontrarme con él, yo se lo he dicho personalmente, es un jugador que tiene un nivel impresionante y ojalá lo pueda aprovechar ahora. ¿Qué le falta a Alexis, que se lo crea? Ya, él se lo crea, yo se lo he dicho ya, ya depende de él. Muy bien, Miguel Trauco, muchacho muy con mucha sensatez, ¿no? Hace sus declaraciones, y eso es bueno. Su crecimiento nadie lo duda en el fútbol brasileño. Raúl, ahora él dice, yo me siento mejor como lateral, pero si la dirección técnica conviene que yo pueda jugar en otra posición, igual voy a cumplir mi cometido, como lo que ha hecho ya pues en el Flamengo. Ha jugado como un volante por izquierda, así que no le... Por lesión de un compañero. Pero ha jugado, pues. Ha jugado, ha aceptado, que es importante. Claro, que no lo ha hecho porque nosotros vimos ese partido. No está con... No estuvo, ¿no es cierto? Quizás nos sorprendió la nueva ubicación, no tuvo la suficiente tiempo para prepararse. Él sorprende, sorprende mejor cuando viene atrás. Así es. Sorprende entonces, mejor. Pero tampoco es que lo haya hecho muy mal. No. Pero además te digo una cosa, Marcelo. Un jugador está preparado para las contingencias, porque tampoco es que tú seas un robot esquemáticamente puesto para un lugar. Tú no te puedes mover de ahí. Futbolista es polivalente. Hoy polivalente. Me hace recordar, y aquí voy a retroceder tantos años, fútbol total, pues. Claro. ¿Quién impuso el fútbol total? La naranja mecánica, los holandeses, donde tú veías que todos dominaban los puestos. A Johan Cruyff lo veías tú defendiendo, como atacando, volanteando, jugando por derecha, por izquierda. Sí, pues, eso para eso. No digo que en todos los puestos tú juegues igual.
pero para la contingencia tiene que estar, o sea, preparado. Hay sitios que tiene que estar preparado. Puedes cumplir y hay sitios donde vas a destacar. A ver, lógico. Si tú has sido un lateral, has sido muy buen destacado. He jugado de central, he jugado de volante. Pero has jugado de central, quizás tu mejor ubicación era lateral. Así es. Entonces, como todos los jugadores de fútbol lo saben, actúan, ¿qué digo? Por emergencias. Y se defienden. Pero se siente más cómodo, como él dice, de lateral. Pero si a él lo ponen en otro puesto, él juega igual. Cumple, tiene que cumplir. Eso me dio mucho gusto de lo que dijo Miguel Trauco. Bueno, Raúl, tenemos información. Hay una, perdón, antes que continúe, tenemos una pepa que la va a anunciar Enrique Jorge. Es información de primera mano, pero tenemos que hacer la secuencia y la vamos a hacer breve. Ayer se reunieron hasta las 01:15 de la mañana. De hoy día. Sí, de hoy día. Claro. Se reunieron tanto la gente desde temprano. Empezó la reunión 19:30 en la Comisión de Justicia. Estuvieron la gente de Alianza Lima, Universitario. Cayó también por otro tema, pero también lo convocaron a quedarse en la reunión el presidente de la CONAR, el señor Víctor Hugo Rivera, si no estoy equivocado. Y han estado obviamente cuestionando el tema justamente del informe de Víctor Hugo Carrillo. Bueno, a este tema se han quedado viendo los videos y han dado la razón a los cuestionamientos en el excesivo mensaje que da Carrillo en su informe. Y de esta forma han desestimado en todo caso la gravedad del asunto. Finalmente han concluido, y oficialmente ya a las 11:30 de la mañana será publicado en la página de la asociación, dos fechas para Tejada, dos fechas para Aguiar, una fecha para Benincasa, una fecha para Godoy. Esta es la sanción. Yo no creo que nadie va a apelar, porque ya sería, eso no se va a apelar, porque si esto fuera la federación, yo creo que van a poner el triple. Sí. Pero yo creo que en esa conclusión llegaron. Ahí está la información, Raúl, para los oyentes del Superdeporte. Claro, ya eso es oficial. Es oficial. Nosotros tenemos de primera mano esta información, se la damos a conocer. Le han puesto entonces la Comisión de Justicia y la Asociación de Fútbol dos fechas para Tejada. Dos para guiar. Una para Benincasa. Una para Godoy. Ahí quedó. O sea, son los que empezaron. Dos empezaron. Claro. Ahora la pregunta es, ¿habrá apelación por parte de Alianza Universitario? Sería el colmo. Le podían doblar la falta. Es que le han sacado bien barata. Para lo que yo he visto, al menos, que hemos apreciado en el partido, es más, por ejemplo, no se consigna el tema de Juan Manuel Vargas. Vargas no estaba en lista de 18 jugadores. Y no tengo nada en lo personal, sino lo que hemos visto. Y se metió a la cancha y también crepar y hacer una cosa, pero en fin, ya está determinado el tema y la justicia está dada para la situación. Bien, Leo Caballero tiene noticias internacionales acá en Super Reporte de Eco Radio. Sí, a ver, buenos días con todos, para la mesa de trabajo y para los oyentes, para comentar algunas notas internacionales, ¿no? Y es que luego de la agresión física que le propinó a un periodista en el vuelo de su selección, el volante del Barcelona, Ardan Turán, fue separado de la concentración de Turquía y horas más tarde anunció su retiro definitivo de su selección. El motivo de la agresión de Turán, según medios turcos, es que recriminó al hombre de prensa luego de que este publicara una nota en el que señaló al volante como el líder de un grupo que estaba reclamando premios económicos a la directiva por clasificar y participar en la última Eurocopa que se disputó en Francia. Ante ello, el técnico Fatih Terim obligó al volante a dejar el lugar de concentración en Eslovenia, donde Turquía prepara un partido de clasificación al Mundial este domingo ante Kosovo, a lo que Turán respondió con su retiro definitivo. He hecho cosas equivocadas mientras vestía el uniforme de la selección. Por tal motivo es que pongo fin a mi carrera acá. Cuando se hace algo malo en la vida hay que pagar el precio. Me equivoqué y lo asumo. Hablo como alguien que está enamorado de Turquía y que nunca pensó en el dinero. Fueron las palabras de Turán durante una pequeña rueda de prensa. Por otro lado, el ex técnico de la Roma, Luciano Spalletti, anunció a medios italianos que entrenará al Inter de Milán la próxima temporada, justo antes de viajar a China para encontrarse con los propietarios del club. Estoy feliz de ser el próximo entrenador del Inter. Fueron las declaraciones del técnico argentino, a pesar que su contratación aún no ha sido oficializada por el club. Ante ese interrogante, el DT manifestó: hemos hecho las cosas a la antigua, con un apretón de manos, añadió, cuando los medios italianos informan que su contrato será por 3 temporadas. En otra noticia, luego de fracturarse el tobillo en un entrenamiento de su selección, el volante belga Eden Hazard tuvo una airosa operación en la zona afectada, por lo que volverá a las canchas entre 3 a 4 meses. Mi operación fue un éxito, ahora empiezo el camino hacia la recuperación, seré más fuerte, fueron las palabras del volante en la fotografía que publicó en sus redes sociales.
Como se recuerda, Hazard se le ha vinculado en más de una oportunidad con el Real Madrid. Sin embargo, tras sufrir esta lesión, todo apunta que seguirá en el Chelsea, con el que acaba de ganar la Premier League. Por último, ayer se disputaron algunos encuentros amistosos de fecha FIFA, en el que los resultados más rescatables son el agónico empate 1-1 de Alemania ante Dinamarca, el triunfo de Argelia 2-1 ante Guinea y el empate 2-2 de Qatar ante Corea. Hoy también, como se comentó al inicio, se disputarán algunos partidos en los que resaltan el encuentro entre Uruguay e Italia a las 1:45, el de España con Colombia a las 2:30 y a las 7:30 el de Bolivia contra Nicaragua. En el tenis, información al instante, se están jugando los otros dos partidos de cuarto final. Ya clasificó Tien, está en semifinales, ha eliminado al número 2 del mundo, Djokovic. Nadal también está en semifinales y ahora están jugando los otros dos partidos de cuarto final. Nishikori está venciendo 3-2 en el primer set a Andy Murray, número 1 del mundo. Y Wawrinka ha iniciado el partido ganando 2-0 a Cilic, esto en el primer set de Roland Garros. Y hoy, reitero, 19 horas, el tercer partido que puede ser casi ya determinante en la NBA, los Warriors de Golden State visitan ahora a los Cleveland, donde está LeBron James. Luego de la pausa venimos, retornamos con lo último de Super Deporte aquí en Eco Radio. Zapatillas New Pupes, las preferidas por los escolares, suaves como un guante, económicas, resistentes y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga Zángaro 1132, puesto 116 y 131 en Lima. Zapatillas New Pupes, las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado. Está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y, por supuesto, nuestro precio justo. Bendice, Bendice, Bendice. Bendición que te cuida. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con 80% algodón para que la piel no sude, no te ajuste demasiado, ni se desarme en plena actividad. No produce alergia por su mayor proporción de algodón. Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Venta exclusiva de vendas Mexel en boticas Inca Farma. Si la vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto nunca está de más. Sí, más. Con marketing, computación, secretaría de contabilidad, ganaré más. CIMAS, el mejor instituto del Perú. CIMAS. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional. En las modalidades de personal training, full body, baile fitness, pilates, step, fitness de combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida. Llámanos al 265-5677A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva, así como en nutrición y rehabilitación deportiva. Llámanos al 265-5677A. 77 ENDA, la primera escuela de América. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Bien, son las 9:52 minutos. Estamos ahora en contacto con nuestro amigo Roberto Arrelucea, director técnico de Alfonso Ugarte de Puno, que está de aniversario de Alfonso Ugarte de Puno, precisamente 89 años cumple de creado este equipo, el más popular en toda la región altiplánica. El año 1928, un día como hoy, un 7 de junio, se fundó el club Alfonso Ugarte, donde Roberto Arrelucea fue jugador también de Alfonso Ugarte, ahora técnico, trata de rescatarlo, llevarlo a la primera división, pero lógicamente el camino es bastante largo. Pero hoy día Alfonso Ugarte tiene un partido amistoso que ha proyectado con Sport Boys de Callao, puntero de segunda división. Así que Roberto nos va a hablar sobre el tema. Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido a Super Deporte.
¿Cómo estás, Raúl? Un gusto de hablar contigo, un gusto de hablar con todos los oyentes de Super Deporte, todos los amigos que están ahí en la mesa, que siempre te acompañan. Bien, Raúl, como tú bien dices, el Club Alfonso Duarte cumple 89 años de aniversario de fundación, así que es un bonito día donde ellos, dentro de la programación, creyeron conveniente traer al Club Sport Boys del Callao, que ya está acá en Puno, y que a las 3 de la tarde vamos a enfrentar. Sabemos de lo importante que va a ser, no solamente como partido, sino lo que me puede dejar a mí como conclusiones en cuanto a la calidad de jugadores que se tiene y lo que se puede rescatar y lo que se puede traer para, como bien dices tú, para ver en este camino tan largo la posibilidad que tiene el lugar de, en esta Copa Perú. Así que muy tranquilo, muy contento de que se haga este partido, de poder enfrentar a un equipo de mayor jerarquía que por algo está siendo puntero de la segunda división con buenos partidos y donde tiene pues muy buenas individualidades, ¿no? Efectivamente, pero tienes también tú, me decías que habías recibido tú con mucho beneplácito ahora quien te va a acompañar como con el comando técnico, que es Miguel Seminario. Sí, Raúl, pude concretar traer a Miguel Seminario, un ex compañero mío también que jugó conmigo en el Sporting Cristal, un goleador, jugador de Universitario de Deportes, jugadores que muchos jugadores que tienen historia en el fútbol peruano, que muchas veces en el Perú no se le da cabida. Entonces, si entre nosotros los peruanos no nos ayudamos, no esperemos que un argentino, no esperemos que un brasileño, no esperemos que un uruguayo nos ayuden o nos den la posibilidad de trabajar. Miguel tiene mucho conocimiento para poder aportar a este comando técnico. Y bueno, aparte de la amistad, la capacidad, los años de experiencia que tienen, creo que lo va a volcar bien en este comando técnico. Y yo muy orgulloso y de poder ayudar a un peruano, que como muchos otros, que ojalá que tomen ese mismo ejemplo, y de poder hacer algo por el bien del fútbol nacional, ¿no? Claro, el partido va a las 3 de la tarde con Sport Boys, que es el puntero de segunda división. Ahora, Roberto, como es de aniversario, Alfonso Ugarte, me imagino que el Torres Belón estará colmado de espectadores. ¿Cómo está eso? ¿Tienes conocimiento de la demanda de localidades para este partido? Sí, Raúl, yo creo que va a ser una fiesta total. Va a ir muchísima gente. Desde el otro día han estado preguntando dónde se venden las entradas. A nosotros, a los jugadores, a comando técnico. Los dirigentes han creído bien ya abrir la ventanilla de las 8 de la mañana de hoy. Y así que yo pienso que a las 3 de la tarde muchísima gente para poder alentar a este equipo, donde realmente en esta etapa provincial estamos bien, Raúl. Tenemos un equipo para esta etapa que está haciendo bien las cosas, con jugadores bastante interesantes para esta etapa. Y a medida que va pasando las etapas vamos a ir reforzando, vamos a ir viendo qué más necesitamos. Por eso te decía que por encima del resultado, yo estoy muy contento que se haga este partido para saber qué puestos necesito para lo que resta del campeonato, y los propios directivos y la misma hinchada se dé cuenta que a través de partidos rigurosos uno tiene la posibilidad de poder observar con mayor detenimiento las necesidades del equipo. Oye, Roberto, un amigo tuyo, amigo nuestro también, Julio César Uribe, ha sido ya presentado oficialmente en Oruro como entrenador de San José. Él nos dijo aquí en el programa que hubiera querido que tú lo acompañes, así como trabajaron juntos en el Unión Comercio, pero entendemos que tu afirmación como técnico Alfonso Ugarte, tu compromiso, te impidió aceptar esta condición, que para Julio César hubiera sido, según él expresó en el programa, un apoyo realmente notable. Pero en fin, ¿qué es lo que te dice esto de esta, que abre el camino para los entrenadores peruanos también en el extranjero, en este caso Bolivia? Está Mosquera, ahora está Julio César Uribe, y probablemente en un futuro de repente también tú puedas emigrar hacia Bolivia. Sí, Raúl, eso es importante resaltar, lo que está haciendo Roberto Mosquera, lo que ahora va a hacer Julio César. Y sí, es cierto, Julio César me llamó en 3-4 oportunidades para poder acompañarlo, pero yo ya tenía este compromiso, Raúl, y tú me conoces, no de un año, me conoces más de 30 años, y sabes lo leal y lo transparente que soy yo. Entonces,
no puedo abandonar a un grupo de profesionales que yo creí conveniente traerlo, como el preparador físico, que es el profesor Penalillo, como el preparador arquero, el señor Cristian del Mar, y ahora Miguel Seminario, ¿no? Todos técnicos peruanos. Entonces, si yo tomaba la decisión de irme con Julio César, que es una propuesta importante, porque internacionalmente poder mostrar nuestro trabajo es algo fabuloso y algo bueno, como tú dices, que se le abren las puertas a los técnicos nacionales, pero uno siempre tiene que pensar en el resto. Yo soy una persona que siempre pienso en mi prójimo, en los demás. No soy egoísta, siempre me gusta trabajar corporativamente, así que le hice a Julio la disculpa del caso, que seguro que habrá algún momento. Es una gran persona, un gran entrenador, un gran amigo de años, y que es lo único que le deseo toda la suerte del mundo, porque capacidad, personalidad, trayectoria tiene, y yo sé que va a hacer un gran trabajo, y como dices tú, sé que va a abrir las puertas para que otros técnicos nacionales vayan a Bolivia, porque de repente Bolivia puede ser el Perú y el Perú puede ser Bolivia, ¿no? Que es lo que pasa acá en nuestro país, ¿no? Muy bien, Roberto, bueno, te dejamos porque el tiempo nos vence. Oye, saludo a lo loco Miguel, a Seminario. Mucha suerte, te va a acompañar bien y yo sé que te va a apoyar bastante en este trabajo que ya empezó y que lo estás haciendo bastante bien. Un abrazo, Robertito. Hasta la próxima. Un abrazo, Raúl, para ti, para todos los amigos del Super Deporte, para los amigos que están en la mesa. Un gran abrazo de corazón. Hasta luego, Raúl. Muy bien, así estuvo nuestro amigo Roberto Relucea, director técnico de Alfonso Ugarte de Puno, en la previa del encuentro amistoso que sostendrá con Sport Boys hoy a las 3 de la tarde en el Torres Belón. Nada más, amigos, llegamos al final. Recordando únicamente esto como una nota anecdótica. En el año 1949, Adolfo Pedernera, tremendo jugador argentino de aquella época, llega a Colombia y ahí empieza justamente la época del dorado de Colombia, con la llegada de Adolfo Pedernera en el año 1949. Ya ustedes saben la historia, llegaron otros jugadores peruanos. Mañana estaremos comentando también este tema. Nada más, amigos, buenos días. Eco Radio te entretiene, te acompaña, se escucha mejor.